Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta cuarta jornada de este Congreso, el cuadragésimo Congreso Chileno de Ciencias del Mar. Hoy vamos a darle la bienvenida a la doctora Doris Soto de la Universidad de Concepción, quienes nos van a presentar hoy en día el simposio Evaluación de Riesgos Ambientales frente a Escapes de Salmones para guiar medidas de prevención y mitigación. Así que en nombre del comité organizador, de este Congreso de Ciencias del Mar y de la Universidad de Magallanes, y junto con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, le damos la bienvenida a todos los expositores y expositoras, al moderador también que nos acompaña Cristian Canales y también a la audiencia que tenemos hoy en día siguiéndonos en redes sociales y en plataforma del Congreso. Así que Doris, muy buenos días y les deseo lo mejor en este simposio tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todas y todos los que nos están eh, escuchando. Gracias por estar acá. Eh, mi nombre es Doris Soto. Soy investigadora principal del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola y solamente quiero eh, contarles que eh, en este simposio, eh, este simposio se originó hace más o menos un año y medio. Eh, yo invité a, a los investigadores que van a participar hoy día a unirse a esta idea de, de, de trabajar en forma conjunta para desarrollar una especie de matriz o aproximación metodológica que nos permita abordar de una manera más comprensiva los riesgos asociados a los escapes de salmones. Y ha sido un trabajo interdisciplinario muy interesante. Entonces lo que van a ver... Eh, durante este simposio son como las distintas etapas y elementos necesarios para construir esta matriz. En este trabajo eh, me ha acompañado muy, muy directamente el colega Daniel González Uchida de Invasal y le, le dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias Doris, eh, eh, hago eco de tu palabra, para, para mí es un eh, tremendo placer estar aquí eh, siendo parte de este simposio organizado por la Sociedad Chilena de Ciencia del Mar en su cuadragésima eh, edición. Eh, estos trabajos y estas interacciones ya tienen eh, bastante tiempo, ha sido, un como dice, bien decía, este un trabajo multidisciplinario de varios enfoques, vamos a hablar un poco de esos enfoques en algunas de las presentaciones. Eh, y nada, esperamos que pueda generar eh, una buena conversación, un buen debate. Eh, este es un problema que impacta más allá de lo que son nuestros eh, eh, sistemas vivos no es cierto impacta también lo que son comunidades el borde costero así que hay, hay un trabajo detrás importante para poder poner esto esta problemática en el, en el tapete muchas gracias invitamos y, a introducir bueno, a nuestro primer sí. eh... Quiero dejar, eh, de, quiero dejar eh, nuestro primer eh, presentador, que es eh, mi colega eh, Cristian Canales Aguirre, de la Universidad de los Lagos y investigador joven de Invasal. Nos va a hablar sobre indicadores de amenazas asociados a, a siembra y escapes de salmón en Patagonia. Eh, gracias, gracias. gracias, Daniel. Gracias, Dori, por la presentación. Eh, bueno. Tal como presentó Daniel, eh, voy a conversarles sobre eh, indicadores de amenazas asociadas a siembras y escapes de salmónidos en Patagonia. <coughs> eh, primero que todo, eh, reconocer y reco recordar que Chile es reconocido como el segundo productor mundial de salmón, ¿ya? Eh, donde principalmente nos enfocamos acá en Chile con producción de salmón del Atlántico, cojo y trucha. ¿Ya? Estas son las especies más cultivadas y ya uno puede observar en el gráfico cuál de ellas también es, es la que tiene una producción bastante más alta. Generalmente toda esta producción está enfocada en Patagonia, principalmente entre la región de los lagos y Magallanes. ¿ya? Sin embargo, además de ser reconocidos por este, esta potencia acuicultora que tenemos, también he, hemos sido reconocidos por e escapes. ¿ya? por algunos escapes frecuentes y masivos, principalmente en estos últimos, en últimos años. Y por supuesto, eh, eh, estos escapes producen, eh, son una amenaza para, el, para nuestro ecosistema. Simplemente para mostrar un poco, entre el 2010 y el 2020 la frecuencia ha oscilado entre 1 y 16 escapes por año, ¿Ya? en promedio no puede calcular 7, y entre 15.000 y más de 1.700.000 eh, individuos escapados por año. ¿ya? Entonces, el, la presión que hay es bastante alta. Bueno, y la, a grandes rasgos, las causas que producen estos escapes están asociadas a fallas estructurales, por un lado, y esto debido a forzantes ambientales, vientos, mareas, generalmente, principalmente en estos últimos que han sucedido acá en la región de los lagos. Y ahí esto obviamente combinado a la fatiga o errores de materiales que pueden haber. Ya, por otro lado pueden haber fallas operacionales, ya, escapes por manipulación en el traslado. Recuerdo hace un par de años también hubo uno por el simple hecho de estar transportándolo y se escaparon, cayeron algunos al agua. Y bueno, hay otros también escapes producidos por factores biológicos, principalmente algunos mamíferos que pueden romper las mallas para alimentarse y obviamente ahí queda un espacio para poder escaparse las peces en fin eh, sin importar cuál sea la causa exacta los escapas siempre son una amenaza para el ecosistema donde ocurre el objetivo del, de esta presentación es proponer indicadores de presión ambiental en este caso amenazas desde el número de salmónidos sembrados y los reportes de escapes para poder alcanzar este objetivo, eh, bueno, mediante transparencia se solicitó al, al servicio nacional de pesca el registro tanto de siembras como de escapes entre los años 2010 y 2020. Ya es un, un solamente eh, 10 años, eh, donde al menos se incluyeran eh, alguna información como empresa, región, especie, fecha, número de peces sembrados, número de peces escapados registrados entre otros y específicamente para eh, las tres principales especies que eh, se cultivan acá. Eh, adicionalmente, ya considerando que hay varias eh, agrupaciones de eh, eh, de concesiones de salmonído, eh, se generó un un, se agruparon, perdón, estas concesiones en cuerpos de agua relevante. ¿Qué es lo que son eh, estos cuerpos de agua relevante? Esto primero que todo tiene una, una, un objetivo de este, ser una unidad operativa, ¿ya? Que incluye varias asociaciones de concesiones de salmones, ¿ya? Y se utilizó este criterio que fue propuesto aquí en, en este informe por Soto y colaboradores, ¿ya? Y, y, y estos cuerpos de agua relevante eh, al menos los criterios para poder identificarlos eh, fueron conexión y cercanías que hay entre las diferentes acs y algunas características ambientales ¿Ya? Eh, con esta agrupación con esta perdón con estos criterios se generaron 32 diferentes cars que son estos cuerpos de agua relevante con los cuales eh, que utilizamos como comunidad operativa como dije antes eh, Ahí hay algún, más, algunos criterios extra. Y bueno, los indicadores propuestos por especie ya fueron, por un lado, el número de peces sembrados acumulados y el número de peces sembrados acumulados por área, por el área que, que tiene estos cars, ¿ya? pensando en un concepto de presión, presión ambiental. Estar, están siempre sembrando ahí y es la presión de que esto puede potencialmente escapar. Eh, y desde el punto de vista de indicadores asociados a escape eh, por un lado los escapes eh, número de escape acumulados número de escape acumulados también por área y algunas estandarizaciones como número de escapes acumulado por, acumulados por número de peces sembrados y lo mismo pero también por, por área <laughs> para cada uno de ellos se calcularon unos cuantiles ya eh, en este caso para eh, tratar de identificar una amenaza en cada uno de estos CAR y los cálculos, al menos la estimación iba entre 1 y 5, donde 1 correspondía a un CAR que tiene una menor amenaza y 5 a una mayor amenaza. Bueno, y como dije, estos, estos índices fueron calculados para cada uno, cada especie. Eh, primero que todo, quería comentar o quería mostrar esta imagen que da cuenta del de número de eventos de escapes que han habido entre, entre este periodo de tiempo de 10 años. Ya, en esta gráfica lo que uno puede observar es el número acumulado de cada, uno de, estos, de cada uno de estos eventos de escape, donde claramente se aprecia que hay algunas zonas en particular que son bastante frecuentes, principalmente se si observa acá el senor Rolón Caví, el CAR asociado a Chacao o el CAR asociado a área de Kemchi, Dalcahue o Guayteca Sur. Ya, y obviamente hay algunos otros que... Son bastante más bajos. Y a grandes rasgos también se puede apreciar que en la zona, los lagos y Aizen está el grueso de los escapes, eh, no así tanto en Magallanes. Yéndonos a los diferentes eh, indicadores por especie, podemos observar lo siguiente. ¿ya? Eh, primero que todo, los indicadores asociados a siembra, que son los dos primeros, ¿ya? Aquí, peces sembrados. Eh, primero que todo podemos observar que eh, hay algunas diferencias entre si es que se utiliza o no se utiliza la estandarización por, por el área. ¿ya? Hay ejemplos claros en los CAR, principalmente en algunos de Magallanes, por ejemplo, que es en Petite o en Córdoba, donde si no se estandariza tienes un valor de 1, poca amenaza, y si lo estandarizas tienes un valor de 5. ¿Ya? Bueno, no obstante, hay también varios CARS que son compartidos. ¿ya? Podemos observar Puyuhuapi, La Magdalena, Fiordo Aysén, por nombrar, por nombrar algunos, que tienen al menos un índice de amenaza entre 4 y 5, que son los que al menos tengo destacados en, en las diferentes eh, diapositivas. ¿Ya? Por otro lado, entre el, eh, los indicadores de escape, ya, ya sea. Eh, Estandarizados por área, por siembra y por siembra y área, eh, claramente se puede observar que hay algunos cars en particular que tienen un índice de amenaza bastante alto. Porto Aguirre, por ejemplo, seno del Relón Cabí, Keyon Sur. Esto para el salmón del Atlántico. ¿Qué observamos en Trucha Arcoíris? <coughs> trucha Arcoiris, eh, si bien algo un poco similar en algunos casos con, con las estandarizaciones, ya podemos observar que los valores altos en algunos CARs están en Reloncaví, Chacao, Kemchi, perdón, eh, Fiordo Aizen. Y desde un punto de vista de los indicadores de escape, Guaitecas Norte, acá tenemos en Magallanes, en el seno Skyrim por ejemplo y en el estuario del Reloncaví, Caví. ¿Okay? ¿Qué observamos en Cojo? <laughs> en Cojo, bueno, principalmente está en la zona de Magallanes y eh, se, se cultiva en la zona de Magallanes y Aysén. ¿ya? Podemos observar claramente algunas zonas como el área de Chacado que en todos los casos y con cualquier tipo de estandarización la amenaza es bastante alta. ¿Ya? Y solamente desde el punto de vista de la siembra hay algunas zonas en particular que tienen también una, un índice de amenaza entre 4 y 5, que son estos valores más altos. Ok, sorry, ah, aquí sí. Bueno, ¿qué tenemos aquí en, 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 a modo resumen? Recuerden, esta es una figura donde están los diferentes cars y aquí al menos está eh, el valor... De amenaza promedio, considerando los diferentes índices, obviamente es simplemente eh, referencial. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, por un lado, que eh, diferentes CAR tienen eh, diferentes. Eh, hay varios CAR que tienen valores de amenaza entre 4 y 5, que es bastante, que es bastante alto. ¿ya? Y como comentaba antes, principalmente están en los lagos y Aysén, donde se ve la mayor amenaza eh, comparado con, con Magallanes. Eh, otras cosas que podemos decir respecto a esto, que <coughs> eh, si se fijan en el centro de esto rolón Longcaví y el área de Chacao, esos tres CAR presentan, o al menos parece que tuviera una mayor presión ambiental, principalmente por cada una de las diferentes especies que tienen, que son es, esta zona. Eh, eh, por otro lado... Discutiendo, bueno, se propusieron varios índices, ya, obviamente con algunas diferencias, como comentaba adelante. Ya, bueno, respecto a que si, si está bien estandarizar o no, eh, se puede discutir y esa es la parte esa es la parte de este, de este simposio, poder discutir los diferentes indicadores que se pueden dar para ver cuáles son más ah, idóneos para poder eh, seguir monitoreando en el tiempo. Si bien a, ambas estandarizaciones podrían restarle, en algunos casos, si se estandariza por área o por sembrado, podrían restarle por un por un lado, un poco de importancia al, a las proporciones de escape. Eh, hay que, como dije antes, es un tema para discutir. Ya sea por un lado, el, el área puede ser un efecto dilusor. Áreas más grandes y, y escapes pequeños podrían estar, podrían estar eh, diluyendo, entre comillas, eh, el impacto, pero sigue habiendo un impacto al fin. Eh, ups, aquí sí. Bueno. También como parte de la discusión recordar que los CARS, los cars son unidades operacionales. Ya tienen un contexto operacional que no son unidades oceanográficas eh, cerradas, sino que también eh, fueron principalmente utilizadas para identificar la amenaza. ¿ya? Y eso yo sé que tenerlo como bien claro. Eh, eh, se puede mejorar definitivamente, quizás se puede mejorar, ¿ya? Pero sí nos, nos permitió poder cuantificar estas diferentes amenazas. Alternativas, no sé, anidar quizás en áreas geográficas mayores que tengan algún tipo de conexión hídrica o tomar algunos otros criterios en función de cuánta es la distancia que un pez escapado desde, un, desde su punto de escape eh, se ha encontrado para poder quizás capturar un, una mayor información. Eh, bueno, y por último, una de las cosas importantes es, eh, es necesario que haya monitoreos constantes. Eh, posterior a los escapes, no solamente en el periodo que haya escape, sino que, que continúen en el tiempo para ir viendo, eh, primero, recapturando y, y identificando por cuánto tiempo también están estas, estos individuos en, en el ecosistema. ¿ya? Eh, definitivamente es súper necesario seguir manteniendo una base de datos de este tipo de indicadores de amenaza en el tiempo y, e incluso estar enfocándose en... Cortos en, en amenazas, quizás a corto plazo. Por ejemplo, este último, desde el 2018 al 2021, hubieron dos grandes escapes: uno de Mowi, otro de Blumar. Ya, y la sumatoria de ambos es más de un millón de individuos que, por un lado, pudieron estar dando, están dando vuelta o pudieron haber estado dando vuelta. El punto es el monitoreo: eso es muy importante y que estos indicadores ojalá se puedan seguir manteniendo. Sí. Eh, creo que estoy justo en los tiempos. Muchas gracias por escucharme. Bueno, y las preguntas eh, las van dejando a través del, de las diferentes plataformas, a través del chat, para poder después discutirlas para poder después discutirlas en la mesa redonda al final de la presentación. Muchísimas gracias. <coughs> okay. eh, bueno. Yo continúo ahora en estos momentos eh, como moderador. Y quisiera, quisiera presentar ahora a mi colega, la doctora Maritza Sepúlveda. ¿Ya? Maritza nos va a hablar del papel de los lobos marinos y la pesca artesanal como controladores de los escapes. Maritza, ¿estás ahí? Aquí estoy. Oh, hola, Maritza. Perfecto. Eh, Maritza, entonces. Comparte tu pantalla y te dejamos. Tienes alrededor, yo voy a avisar más o menos cuando estemos cerca de los 10 minutos para poder eh, ir ajustándonos los tiempos. Perfecto, ¿se ve bien, Cristian? Eh, sí. Sí, ya. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias a los que nos están escuchando. Entonces, tal como dijo Cristian, yo les voy a, a contar ahora brevemente. Del rol, del papel de los lobos marinos como potenciales controladores de los escapes de los salmonios. Como A modo de introducción, recordemos que tradicionalmente esta especie, digamos, el lobo marino, se ha descrito como una especie generalista y oportunista. ¿Qué quiere decir? O como su nombre lo dice, es una especie que tiene un, un nicho trófico amplio, o sea, que se alimenta de una gran variedad de presas y que a la vez es de carácter oportunista, o sea que, como su nombre lo dice, aprovecha la oportunidad para alimentarse de, la, de aquellas presas que tenga, eh, que tenga enfrente, digamos. Esta, esta conducta trófica de esta especie ha llevado a que tenga serios conflictos, como todos sabemos, tanto con las pesquerías como también con la salmonicultura en el sur de Chile. En el caso particular de la salmonicultura, se, hemos evidenciado ya en estas últimas décadas una interacción constante entre los lobos marinos y los centros de cultivo de salmones. Esto conlleva, o la presencia de los centros de cultivo y la presencia o la existencia de los escapes, como nos mencionaba Cristian en su exposición anterior, puede conllevar al lobo marino con dos tipos de impactos. Por un lado, vamos a tener un impacto positivo, ya, que quiere decir... Que se ofrece para este depredador generalista y oportunista un nuevo ítem alimentario y tenemos una oferta entonces mayor de presas, pero asimismo mismo podemos encontrar también un impacto negativo hacia este depredador. Esto dado a que se ha documentado ampliamente que los salmones escapados, muchos de ellos depredan sobre fauna nativa y compiten también con la fauna nativa. Y esto. Por supuesto, va a, con, a conducir a una disminución de las presas nativas y, por lo tanto, una menor oferta de este tipo de presas para el lobo marino. Entonces, tenemos, estamos en, en un escenario que puede tornarse complejo para este depredador con, por un lado, impactos positivos e impactos negativos. Y entonces ahí donde surge la pregunta es, ok, entonces, ¿cuál va a ser el efecto de la presencia de los salmonios sobre la ecología trófica? del lobo marino común, puesto así como LMC. ¿Qué podemos predecir al respecto? Podemos predecir cambios en la conducta de alimentación de esta especie y también cambios en la composición de la dieta del lobo marino común en respuesta a estos cambios en la oferta de presas en el ambiente. ¿Ya? Ahora, como les decía, hemos documentado distintos factores ya en estos años sobre algunos antecedentes que se han dado respecto a la interacción del lobo marino con la salmonicultura. En primer lugar, sabemos ya que hay diferencias entre los sexos, que quiere decir que la interacción no es constante entre machos y hembras, sino que son los machos principalmente los que aparentemente interactúan con los centros de cultivo. También hemos visto diferencias entre clases de edad, donde son los animales subadultos y los adultos los que principalmente interactúan con los centros de cultivo. tampoco la y eso es muy importante para, para cuando finalice esta presentación la intensidad de los ataques de los lobos marinos a los centros de cultivo no es homogénea espacialmente sino que existe también variaciones espaciales en la intensidad y por último Tampoco la intervención es constante desde el punto de vista temporal, sino que también tenemos variaciones en que hay épocas del año que se producen mayor, con mayores conflictos que en otras. En este contexto, de lo que sabemos, es que los objetivos de este estudio fueron, en primer lugar, determinar la importancia de los salmones en la dieta de, de este depredador y, en base a lo que ya sabemos, ver cuáles son las potenciales variaciones a escala temporal. Entre sexos, entre clases de edad, utilizando para ello como técnica los isótopos estables de carbono y nitrógeno. Y en segundo lugar, a, a modo de estimar el potencial rol del lobo marino como controlador de los salmones, es cuantificar la cantidad de salmones que el lobo marino común es posible, pues puede consumir en esta área de estudio. ¿Qué es lo que, eh, este es un estudio que llevamos haciendo varios años eh, continuo en una, particularmente en una, en una lobera que se denomina, que está en verde acá, que es la lobera La Arena, que está muy cercana a la caleta del mismo nombre en el estuario de Raloncaví. En particular, llevábamos un monitoreo en eh, distintos meses del año. Esto fue para el 2018, en enero. Mayo, julio noviembre, estas son las fechas corregidas de acuerdo a, la, a las meses que representan el, la colecta de, de, de piel, digamos, para estudios de isotopos estables. Y aquí podemos ver la cantidad de animales que fueron muestreados para cada clase de edad. Obviamente, no, 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 obviamente, pero evidentemente se ve que hay un mayor muestreo de, de hembras en comparación a las otras clases de edad, pero eso dice relación con que son las hembras la clase de edad más abundante en la lobera y en general en la, en la región de los lagos. Destaco acá julio de 2018 porque fue el mes en el que se produjo el escape de salmón del Atlántico desde el centro de cultivo de Punta Redonda de Mowi. Entonces, tuvimos la oportunidad de muestrear en el momento del escape y también poder comparar con la dieta antes del escape y posterior. A este evento. Entonces, podemos ver la temporalidad y responder si el lobo marino fue capaz de, de dar cuenta, de controlar, de potencialmente controlar este escape de salmones a través del consumo de los salmones escapados. Esto, en esto no me voy a detener mucho, porque es la fórmula estándar para análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Lo que hicimos fue calcular la contribución de los distintos ítems presa en la dieta de cada lobo marino por mes y por clase de edad y sexo, y posteriormente calculamos el consumo de presas para la población de lobo marino que habita toda la zona interior de la región de los lagos. Para esto se hace, en, en términos muy simples, el consumo se hace dependiendo de los requerimientos energéticos que tengan los distintos individuos la abundancia de lobos marinos en la zona interior de los lagos, que esa la, la obtuvimos a partir del último censo realizado en la zona, y por supuesto la proporción de las distintas presas en la dieta del lobo marino. ¿Qué podemos ver a modo de resultados? Aquí tenemos las tres clases de edad muestradas, hembras adultas, machos adultos y machos subadultos, para los distintos meses, enero, mayo, julio y noviembre podemos ver la variación en el consumo de presas nativas como también de salmonios. Aquí tenemos, tuvimos dos grupos de salmonios con eh, valores de nitrógeno sobre las 10 partes por mil o inferior a las 10 partes por mil. Y quiero llevar particularmente su atención a lo que ocurrió en el mes de julio. Acá, bueno, para los machos adultos, tanto en mayo como en julio, visualizamos un incremento en el consumo de salmonios. Con valores superiores a 10 partes por mil en nitrógeno. Y en el caso de los subadultos, evidenciamos en julio un aumento, en, el, en un incremento, ¿cierto?, en el consumo de salmónio de valores de nitrógeno menor a 10 partes por mil. En el caso de las hembras, si lo ven, no hay una gran variación en la importancia de, de, de estos ítems presa en la dieta de la especie. Esto mismo lo podemos visualizar con este tipo de gráfico de barras donde tenemos para toda la población este, este gráfico es, eh, nos dice bastante que para en general para la población del lobo marino son los pequeños pelágicos los que componen principalmente la dieta de esta especie no obstante se visualizan variaciones temporales en la importancia de los distintos ítems ¿no? en el caso de las hembras que es lo que tenemos acá se fijan, mantienen relativamente constante la proporción de las distintas presas a nivel temporal, pero son los machos, tanto los machos adultos como los subadultos, los que muestran una mayor variación, una mayor capacidad de respuesta, aparentemente una mayor capacidad de respuesta a distintos ítems presa. Donde evidenciamos el incremento el particularmente los salmonios en mayo y julio para, para machos adultos, y nuevamente de estos otros salmones para machos subadultos, particularmente en el mes de julio del 2018. En relación o considerando la distinta proporción de las presas, ¿cierto? en la dieta del lobo marino podemos ver o podemos est estimar el cálculo del consumo de las presas y visualizamos entonces en toneladas que lo, el lobo marino común en la zona interior del bar de Chiloé Da cuenta aproximadamente de 225 toneladas de peces pelágicos para el mes de julio, siendo el empresa más importante, seguido posteriormente de lo que son los salmónidos. ¿Ya? Ahora bien, abocándonos específicamente para los salmónidos, para la cantidad de salmónidos que el lobo marino podría haber removido del sistema, podemos estimar. O cuantificar para cada clase de edad cuántos salmones consumen. Y tenemos una estimación de aproximadamente 33.000, un poquito menos de 33.500 ejemplares de salmonios que habrían sido consumidos para el, por el lobo marino común en el mes de julio. Tras 10 minutos, Maritza. Ok, ya, termino, me apuro. Discusión. Por lo tanto, podemos decir que se aprecia un incremento en el consumo de salmonios en el mes de julio de 2018, principalmente por dos clases de edad, que son los machos adultos y los machos subadultos. Ahora bien, no obstante, para estas dos clases de edad este consumo podría haber sido importante. Si lo comparamos en términos globales, el consumo de salmónios es proporcionalmente menor a otras presas, dado que la clase de edad más abundante que se encuentra en la región de los lagos son las hembras. ¿Y en qué estamos ahora? Y un poco para eh, conectar, digamos, la presentación de Cristian con la, con la mía, estamos trabajando ahora a nivel de todos los cuerpos de agua relevantes con la población de lobos marinos, con esta cuantificación de la dieta, ¿ya? Entonces podemos ver dónde, en cuáles son los lugares donde los lobos marinos son más abundantes en los cuerpos de agua y en base a eso, dónde podrían ejercer una mayor depredación sobre escapes de salmones, o sea, dónde podrían donde podrían tener un rol ecológico más significativo como controladores de los escapes de salmonios. Y eh, muchas gracias, agradezco particularmente a Mowi por el estudio que pudimos realizar en relación al escape. Muchas gracias. Gracias, gracias Maritza por tu presentación. Antes de presentar a nuestro siguiente, a nuestro siguiente conferencista, el doctor Daniel Gómez-Gúchida, eh, mientras él comparte su pantalla, quería invitar a todos quienes nos están viendo en las redes sociales eh, y en las diferentes plataformas que hagan sus preguntas a través de ellas y nos las van a hacer llegar para posteriormente poder discutirla en esta mesa redonda al final de las presentaciones. Daniel, en estos momentos, eh, Daniel nos va a presentar el trabajo Herramientas para evaluar el efecto de los escapes e impacto de los salmonios sobre la biodiversidad y tramas tróficas. Daniel, adelante. Muchas gracias, Cristian, eh, colegas, Es un placer estar nuevamente acá en esta, como les contaba, en, el, en este simposio. Y eh, la primera idea pues, para simplemente eh, reconocer el trabajo de varios colegas que han contribuido a este, a este a esta investigación eh, y que están bueno aparecen, aparecen descritos en la, en esta, en esta diapositiva y que resaltan un poco el trabajo asociativo, multidisciplinario que requiere este, este, este el estudio este tipo de fenómenos. Yo voy a hablar un poco de las herramientas, eh, que es un poco una síntesis de varios, de varios eh, métodos y aproximaciones que estamos usando, ¿ya? Simplemente para darle contexto al... En, para contextualizar el, el, el problema, esto ya... Cristian eh, se refirió bastante al, a lo que es el, el, la dimensión no es cierto socioambiental de estos escapes y simplemente resaltar de que esto no es un único problema de nuestro país eh, en general es un problema global de, de la industria el, el, la fuga de estos eh, la fuga de estos individuos de varias especies no es cierto desde sus eh, desde su, desde estos centros de, de engorda, centros de crecimiento y los números son bastante elocuentes, ya fueron, ya fueron eh, mencionados también por, por Cristian, pero solamente en la última década se han fugado alrededor de 1,5 millones de salmones y truchas solamente en la región de los lagos. Eh, el año 2020 se cuantificaron cerca de 400.000 salmones eh, que se fugaron de las tres regiones. Y cada cierto tiempo, cada 10, 15 años, ocurren estas, estos escapes masivos que son los que. Eh, atraen mucho al, a los medios y vuelven a aparecer críticas a la actividad. Pero también hay una serie de escapes que ocurren de manera, eh, digamos, que no generan tanta, tanto impacto medial, pero que están siempre ocurriendo, que es algo que debemos también considerar. Eh, una pregunta fundamental es cómo cuantificamos estos impactos, qué herramientas usamos para... Para el estudio eh, de este fenómeno. Y aquí yo menciono varias que las voy a, las voy a tratar durante el, de esta presentación. Eh, hay una serie de herramientas ecológicas eh, que consisten básicamente en análisis de capturas. Eh, también tenemos herramientas de, eh, dentro de otros análisis, también tenemos análisis estomacales que consiste simplemente en analizar los contenidos. Eh, eh, y analizar la dieta de, de los salmones que han hecho el tránsito desde centros de cultivo al medio libre. Tenemos un análisis un poco más eh, vanguardista, que es el análisis isotopoestables, que esto también lo mencionó mi colega Maritza, que es fundamental para el estudio, por ejemplo, de la dieta de los, los marinos, y que también la podemos usar en el estudio de la dieta de los salmones de, de escapados. Tenemos también herramientas genéticas que son las que nos, nos permiten eh, dar trazabilidad, ¿no es cierto?, determinar el origen de ciertos eh, individuos escapados, sobre todo al origen de un evento en particular, un centro, eh, eh, un centro de cultivo eh, en particular. Y también algo que es eh, extremadamente relevante y que eh, tal vez no ha sido cuantificado y en esta oportunidad se. Eh, se abordó, son aquellas herramientas que, que provienen de las ciencias sociales, que tratan de alguna manera cuantificar, eh, abordar el tema los impactos en, el, en, en, en las comunidades, los, en el fondo, cómo las eh, comunidades de seres humanos se ven afectadas por, el, por, estos, eh, por este fenómeno. Y esto se hace a través de bien análisis de medios eh, eh, o entrevistas. Esta presentación se basa fundamentalmente en los resultados del eh, monitoreo del mega escape del, del Centro de Engorda de Salmónido de Punta Redonda en Isla Guar, un fenómeno que ocurrió en, en julio de 2018. Y que es un documento bastante extenso, los detalles los quiero dejar ahí, ¿no es cierto? Está en nuestra página web, eh, Informes Técnicos de Invasal. Yo invito a la, a la audiencia, a todos los que nos están escuchando, a, a revisar ese. Hay una versión más breve y una versión ejecutiva y una versión más larga, pero tratamos en ese informe de poder eh, mostrar todos estos resultados. Eh, fue un esfuerzo bastante grande de aproximadamente 14 investigadores principales, estudiantes, profesionales que aportaron a esto. Se realizó también con cofinanciamiento eh, con la industria. Y como ven en esta diapositiva, se ven una serie de lances que hicieron una serie de eh, eventos de pesca, eh, gracias, ¿no es cierto?, Al, eh, también fue un reconocimiento del Sindicato de Pescadores de Anahuac, que fueron los que nos apoyaron en, este, en, esta, en esta iniciativa, con cerca de 500 lances de pesca que fueron eh, se distribuyeron prácticamente durante... 15 meses, diría yo, eh, en dos zonas, la zona cercana al escape, que es la zona azul, y la zona más alejada al escape, que sería la zona eh, en rojo. Algo interesante que surgió de, de los primeros resultados que tuvimos de este monitoreo es que eh, uno pensaría que un escape de la magnitud del 2018, que fueron aproximadamente 690.000, 700.000 salmones, uno... Eh, durante este tiempo iba a pescar Una enorme cantidad de salmón del Atlántico Y la verdad que los resultados Fueron un poco sorprendentes en este sentido en, no, Capturamos esas cinco especies Que aparecen ahí ¿No es cierto? Trucha arcoíris, salmón cojo eh, Salmón chinook, salmón del Atlántico Obviamente que es la especie del, del escape e Incluso también trucha café La forma anádroma de trucha café Y... Y también lo más, eh, lo que nos intrigó más fue que la especie más abundante fue salmón cojo, eh, seguía de trucha arcoiris, en tercer lugar apareció eh, salmón del Atlántico y se, se disputaron en el cuarto lugar no es cierto salmón chinook y trucha café. Recuerden recordar simplemente que salmón chinook y trucha café son especies que no son relevantes para eh, para la acuicultura o muy escasamente relevante, a lo mejor hay un, creo, dos centros que todavía mantienen stocks de chino, pero no es, no es la prioridad a nivel, a nivel nacional. Esto es interesante porque eh, tal vez habla de, de las diferentes capacidades que tienen las diferentes especies de cultivo eh, de persistir en el ambiente una vez que hacen el tránsito, eh, se producen estas fugas. Eh, este es un cuadro que intenta resumir un poco la información de, de, de otros estudios y eh, monitoreos que se han hecho en el tiempo. Desafortunadamente no tenemos tanta información, tenemos fundamentalmente tres grandes estudios que se han hecho. El primero el estudio de Doris Soto, el, el 2001. El otro es un estudio de monitoreo hecho por Edwin Niklichek, en Pamela Toledo, el 2011. Y el estudio que, eh, en que se basan ¿no cierto? estas conclusiones. Y en general lo que observan estos tres estudios es que, al parecer... Eh, eh, una de las especies más abundantes cuando uno sale a pescar eh, salmones de vida libre es salmón cojo. seguida ¿no es cierto?, el trucha al y, se, y en el último lugar salmón del Atlántico. Eh, esto también es muy interesante porque en general, hoy en día, ¿no es cierto? la especie más cultivada y la que más se fuga, simplemente porque es la que más se produce en Chile, es salmón del Atlántico. Eh, y aún así es la que menos se captura. Eh, y por otro lado, hace 20-25 años atrás, eh, las tres especies eran cultivadas prácticamente en iguales cantidades: eh, cojo, trucha al y salmón atlántico. Y, y aún así, ¿no es cierto?, eh, cojo al parecer es la especie, eh, una de las especies más eh, eh, probables de, de ser encontradas eh, una vez que uno sale, ¿no es cierto?, con, eh, con embarcaciones artesanales y con redes a pescar, ¿ya? Esto también habla, yo creo, de, de las, capa, las diferentes capacidades de eh, persistir en el ambiente, asumiendo, ¿no es cierto?, un, un supuesto detrás que las tres especies tienen la misma capturabilidad, que es un, es un supuesto también que es, necesario, que es necesario comprobar. Entre las herramientas ecológicas que tenemos, tenemos el análisis estomacal, es que esto debería ser bastante. Eh, eh, Simple entender simplemente significa analizar estómago y a veces los estómagos vienen con presas muy claritas y bien identificables y a veces, a veces no, ¿no es cierto? O empiezan a ver mayores nivel de digestión y finalmente tenemos los estómagos que están con los contenidos totalmente digeridos que prácticamente no es posible ver mucho. Sin embargo, tenemos eh, eh, como un, una, una, una aproximación muy complementaria y que da una, da una nueva visión a lo que es el, la ecología trófica, que es el isótopo estable, ¿no es cierto? Que nos hablan del nivel trófico eh, y en general los salmones son carnívoros, así que van a estar ubicados por acá arriba eh, en niveles tróficos mucho más altos que otras, que otras especies. Eh, yo quiero mostrarles aquí simplemente un... un algunos resultados que obtuvimos de análisis estomacales, les voy a mostrar un, un, un análisis de coordenadas principales en que aparecen consumidores, ¿no es cierto? Peces nativos y salmónidos. Durante las capturas también encontramos peces nativos y eh, esos símbolos muestran consumidores y también aparecen las presas, de manera de ver si hay solapamiento y si están consumiendo lo mismo. Entonces, aquí aparecen. Eh, por ejemplo, en, en, como cuadrado aparecen eh, especies nativas, que aparecen las que están, se muestran acá, ¿no es cierto? Y eh, aparecen, es noto, Daniel? Ya, eh, aparecen ¿no es cierto? sobreposiciones en lo que son salmones, salmonio, ¿no es cierto? Y, y peces, eh, peces eh, consumen lo mismo que algunas eh, peces nativos que están por acá. Voy a avanzar un poco más rápido, los isótopos estables es también una idea interesante porque eh, nos pueden dar un porcentaje de contribución de varias presas, ¿ya? Y los primeros salmones que nosotros recapturamos contenían, ¿no es cierto?, un gran porcentaje que son estos elementos artificiales, que son pellets, ¿ya? Sin embargo, a medida que, a medida que eh, nos entramos en el monitoreo, eh, estos salmónidos nos dimos cuenta que modificaron su comportamiento y empezaron a consumir ahora eh, presas del medio ambiente, ¿no? presas vías, peces pelágicos, faucios y, otro, y otros grupos. Y lo mismo, bueno, lo mismo lo vimos en otras especies de salmónidos que pueden ser tanto de acuicultura como de... Eh, eh, no hay importancia para la acuicultura. Las herramientas genéticas también son, fueron claves para, para entender esto, porque la variación a nivel de ADN nos permite trazar esto, estos escapes. Y en el caso del salmón del Atlántico, usamos cerca de 500 polimorfismos de un nucleótido simple para eh, trazar aquellos salmones monitoreados que están en rojo, rojo versus los salmones que fueron, eran stock del, del, del centro de cultivo y logramos identificar que habían. ¿no cierto? Eh, la mayoría provenía del centro de cultivo, pero habían tres que definitivamente se alejaban bastante de, eh, de este origen, así que pueden haber sido escapes desde otro, desde otro centro. Las herramientas de ciencias sociales nos pueden dar, nos pueden iluminar. Eh, todo lo que son principales las categorías que son recurrentes y pueden orientar también el estudio posterior, en lo que es eh, qué es lo que aparece de manera más frecuente en la prensa, y aparecen nuevamente categorías como la comercialización, que era importante, los riesgos socioambientales, qué actores están involucrados, la percepción eh, del evento, gestión, etcétera. Eh, básicamente, la pesca artesanal en, en relación a los escapes siempre ha sufrido una especie de contradicción, ven en ello un beneficio económico inmediato, ¿no es cierto? que son los incentivos para la recaptura y la venta informal, pero también lo ven como una amenaza a largo plazo, eh, una amenaza en sus, eh, a sus recursos nativos. Y también tenemos opiniones de la ONG que son importantes también y que ellas se muestran como posibles mediadores entre comunidad e industria, así que hay bastante que hacer en este, en este aspecto. Y simplemente para finalizar, lo que he mostrado acá es, eh, no es cierto, un, un problema socioambiental que requiere un enfoque multidisciplinario, eh, y algunas herramientas ecológicas nos han, no han dado luces de que hay, eh, hay no es cierto, eh, un, un problema eh, ambiental en que los diferentes salmones de cultivo parecen diferir en la, el, el, el tiempo que persisten en el ambiente, no es cierto. Eh, lo otro es que los impactos de los salmónidos escapados en las tramas tróficas pueden ser variados, vemos que hay algunos que cambian su comportamiento, mientras otros vuelven también al consumo de eh, alimentación artificial, a pesar de que están en el medio libre. Eh, las herramientas genéticas, ¿no es cierto?, nos han ayudado a poder evaluar si efectivamente los salmónidos provienen del centro de cultivo donde, se, donde ocurrió el escape. Y por último, las herramientas de ciencias sociales son, son claves para... Eh, la co-construcción que se, que se denomina de planes de trabajo en relación al, al, al estudio, ¿no es cierto?, y los impactos y la mitigación de estos de esto eventos, de algo que yo creo que Doris se va a referir en más detalle en la próxima presentación. Y yo creo que un, voy a terminar con esto: hay, un, hay, un, eh, hay una está la necesidad de poder problematizar el estatus de propiedad de los salmones en medio libre, ya, al. al hasta ahora siempre se ha considerado una iniciativa, una responsabilidad privada del de del hacerse cargo de esto, pero eh, yo creo que es algo que tiene que ser también discutido, eh, eh, dado que son los impactos, son, eh, son a nivel ¿no es de bienes que son públicos. Simplemente agradecer a la iniciativa científica milenio de la agencia de ANID y no es cierto el cofinanciamiento con MOWIC, sin, sin el cual no habría sido posible muchas de las conclusiones presentadas aquí. Eh, muchas gracias, Christo. Gracias, Daniel, por tu presentación. Eh, mientras se prepara nuestro colega Felipe Paredes del Ministerio del Medio Ambiente, eh, quería nuevamente invitarlos a todos. A, que, a quienes nos están viendo en las diferentes plataformas que envíen sus preguntas ya a través del chat para posteriormente intentar de responder todas ellas en, en la mesa redonda al final de la, del simposio. Felipe, qué bueno, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí. Por favor. Felipe nos va a hablar, o el título de su charla es, eh, ¿qué podemos... Perder biodiversidad, ecosistemas frágiles y áreas de importancia ecológica que pueden ser afectadas. Felipe. Sí, muchas, muchas gracias Cristian eh, y muchas gracias a, a Doris por eh, invitarme a participar en este simposio. Eh, y básicamente eh, mi presentación va a ser, eh, como decía Cristian, en términos de lo que podemos perder. Eh, dentro de lo que significa la biodiversidad eh, entendida como especies y ecosistemas eh, frágiles de la Patagonia chilena. Eh, en relación, obviamente, a lo que estamos discutiendo, los escapes eh, de salmones desde centros de cultivo. Eh, y para eso quería empezar eh, con una eh, imagen, ¿no es cierto? Que reflejan eh, eh, este eh, ecosistema donde la salmonicultura eh, ocurre, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido, eh, estamos hablando eh, de un área, eh, digamos, bien, bien extensa, ¿no es cierto?, que va desde eh, el, el, la latitud 41 a la 56, eh, y que básicamente desde el punto de vista ecológico eh, se caracteriza por su gran singularidad. ¿cierto? Singularidad eh, porque es eh, una zona de fiordos y canales eh, más, de las más extensas del mundo, eh, tiene eh, una gran extensión de humedales eh, costeros eh, y también en tierra, eh, tiene altos niveles de endemismo, eh, tiene gran presencia de mamíferos marinos, eh, tiene ¿no es estas especies singulares de corales de, de agua fría, eh, que no solamente son muy ricos, sino también están eh, bastante sombreros. Entonces, es una zona eh, muy especial eh, a nivel global. Eh, y también eh, se define, digamos, desde el punto de vista de eh, su ecoregionalidad, eco como dos grandes zonas. Primero, la zona eh, o ecoregión marina chiloense, eh, que va desde el canal de Chacao hasta la península Taitao, y desde Taitao al sur se define otra ecorregión marina. Eh, que es eh, la ecoregión eh, marina de eh, fiordo y Canales, según la clasificación de Spalding. Y al igual que eh, otras ecoregiones marinas chilenas, lamentablemente, eh, estas especies y ecosistemas están eh, manas, eh, amenazados por diversas eh, actividades humanas, ¿no es cierto? La pesca, eh, la sobrepesca, la pesca ilegal, especies exóticas invasoras, el cambio climático... Eh, y, y asimismo eh, la basura, ¿no es cierto?, los residuos, los plásticos que eh, se encuentran en el mar. Eh, y del mismo eh, modo, ¿no es cierto? La salmonicultura eh, también eh, es eh, una de estas actividades humanas que eh, puede producir ¿no es cierto? Eh, amenazas a la diversidad y el ecosistema. Eh, y aquí tenemos un diagrama de algunas de estos tipos o formas de eh, amenaza de la salmonicultura, eh, y en particular, eh, lo que nos convoca ahora son estos escapes. ¿no es cierto? desde centros de cultivo eh, que eh, por, como se ha dicho en estas eh, presentaciones anteriores suerte por efectos de depreación de competencia eh, y también de transmisión de enfermedad y otras, y otros ¿no es cierto eh, puede eh, impactar eh, eh, y, y, y de digamos estos ecosistemas de la patagonia verse expuestos eh, ante eh, este impact, impacto eh, ambiental eh, y en ese sentido eh, como para hacer un, una estimación de macro escala eh, sobre lo que podemos perder o la exposición no es cierto del ecosistema y especies ante los escapes eh, de eh, salmones eh, construimos eh, una serie de eh, indicadores al igual como decía cristian ¿no es cierto dentro de una escala de 1 a 5, eh, para ecosistemas pero no, y especies, pero no cualquier ecosistema ni cualquier especie, sino que nos fijamos nosotros acá en ecosistemas eh, que son sensibles eh, y, y relevantes, ¿no es cierto?, por diferentes eh, razones, eh, y donde eh, construimos estos indicadores que después se hizo un análisis espacial, ¿no es cierto?, eh, con estos cuerpos de agua relevante que también nos no, señalaba. Cristian, que han sido definidos para toda esta Patagonia eh, chilena. Y en ese sentido, en términos de ecosistemas eh, sensibles o relevantes, eh, hicimos indicadores para humedales costeros, eh, áreas marinas protegidas eh, y ecosistemas de significancia global o EPSAS. Y en términos de especies, eh, utilizamos especies sensibles, ¿no es cierto?, que son especies amenazadas. Y también indicadores para especies comerciales, eh, ¿no es cierto? Que eh, están con problemas de conservación eh, sobreexplotadas o eh, eh, colapsadas o agotadas. Y en ese sentido, eh, eh, para el primer indicador eh, de, de presencia de humedales, en este caso, eh, humedales costeros, ¿no es cierto? Ríos, arroyos, marismas, eh, que están, ¿no es cierto?, en contacto con estos cuerpos de, eh, eh, de agua relevantes. Eh, usamos ¿no es cierto? el inventario nacional de humedales que tiene el Ministerio de Medio Ambiente eh, y básicamente hicimos eh, un rango numérico ¿no en centro del número de humedales eh, que están eh, en contacto eh, con estos eh, cuerpos de agua relevante y los clasificamos con indicadores del de, eh, 1 al 5. Eh, en términos de indicador, eh, que otro indicador, ¿no es cierto?, de ecosistemas sensibles que utilizamos es eh, el de eh, áreas marinas protegidas, eh, que es el tema que yo eh, trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, eh, y, eh, ¿no es cierto?, estas áreas marinas protegidas son eh, lugares del territorio, ¿no es cierto?, del maritorio, eh, que están siendo, que son reconocidas legalmente, ¿no es cierto?, que tienen características ecosistémicas, ecológicas, relevantes, por lo cual, ¿no es cierto?, eh, se protegen oficialmente eh, y donde, obviamente, se trata de conservar una estructura ecosistémica eh, donde cualquier especie invasora o eh, exógena, ¿no es cierto?, podría eh, cambiar esta estructura eh, de, eh, del área marina protegida. Y en ese sentido, la legislación chilena eh, incluye varias eh, figuras o categorías. Eh, con diferentes eh, niveles de restricciones de uso eh, y que se encuentran en diferentes eh, cuerpos legales, y en ese sentido tenemos categorías de parque eh, marino, reservas marinas, eh, áreas marinas coste costeras protegidas de múltiples usos, eh, santuarios de naturaleza y reservacionales, eh, ¿no es cierto? Y ahí hay un, eh, un mapa, ¿no es cierto?, donde algunas de estas. Eh, áreas marinas costeras protegidas se, se emplazan, y para eso también eh, construimos un indicador de exposición eh, de áreas eh, marinas protegidas en relación a una distancia relativa eh, de estas eh, eh, áreas marinas protegidas en relación eh, a estos diferentes cuerpos de agua relevantes que se han definido eh, ¿no es cierto? para eh, estas dos ecoregiones, donde un valor máximo eh, de exposición obviamente le dimos a eh, estos cuerpos de agua que tienen dentro, contienen, ¿no es cierto?, un área marina protegida eh, y así eh, un valor eh, de posición 3, eh, menor o medio, diría, eh, a zonas, cuerpos de agua relevantes que están contiguos a esta presencia de área marina prote protegida. Y eh, un valor de uno donde eh, los cuerpos de agua relevantes ya están contiguos a otros que tienen un área protegida. y Por lo tanto, la posición, digamos, la distancia a esta área más protegida es mayor y, por lo tanto, su potencial eh, exposición e impacto sería menor. Eh, luego, eh, otro indicador ecosistémico, eh, usamos aquí clasificaciones eh, internacionales, globales. Eh, de eh, significancia eh, global de estos ecosistemas marinos y en ese sentido aquí les muestro eh, el, lo que significan las eh, áreas o ecosistemas ecológica o biológicamente significativos o EPSAs por sus siglas en inglés que son eh, evaluaciones globales como les decía de eh, la significancia ecológica eh, basado en criterios de experto con una serie eh, de, de criterios ecológicos y biológicos eh, sobre eh, los ecosistemas en el mundo, ¿no es cierto? Y eh, en nuestro país, nosotros tenemos seis de estos eh, EPSAS eh, en Chile, ¿no es cierto? Uno de ellos es eh, la ecoregión marina chiluense, eh, ¿no es cierto? Desde Chacao hasta la península de Taos, donde eh, es reconocido globalmente como una zona significativa y. Eh, le asignamos un valor máximo, ¿no es cierto?, de exposición, eh, un valor de 5, y eh, a la región vecina, sur, eh, que es la ecorregión marina de Fiordo y Canales, por su proximidad y por su eh, similitud, eh, le dimos un valor eh, de indicador, digamos, de significancia global de 4. En términos de las especies, eh, de nuevo, no ocupamos cualquier especie eh, que de la Patagonia chilena, sino aquellas que son más sensibles y en el sentido... Eh, usamos un indicador de especies amenazadas eh, y básicamente son especies nativas eh, que eventualmente pueden competir con estos salmones escapados, ¿no es cierto?, eh, por eh, presas, ¿no es cierto?, por otros peces en el fondo, y utilizamos eh, eh, especies eh, nativas que tienen problemas de conservación, ¿no es cierto?, y que son clasificadas como amenazadas. Eh, según la lista roja de la IUCN eh, o la clasificación de especies que hace el Ministerio del Medio Ambiente y en ese sentido ocupamos no es cierto la distribución eh, de diferentes fuentes con criterio experto o publicadas de eh, estas cinco especies no es cierto la ballena azul eh, el pingüino de Humboldt eh, el delfín chileno estas dos últimas el pingüino y el delfín que no es cierto que sabemos que están en estado vulnerable según eh, clasificaciones eh, y finalmente dos especies eh, de nutrias, ¿no? Entonces, el chungungo y el huillín, ambas que están en peligro eh, de extinción, eh, y nuevamente le asignamos un valor máximo de 5, un valor de exposición máximo ¿no cierto? de eh, eh, dónde se sobreponían estos cuerpos de agua relevante eh, con eh, la distribución de estas especies amenazadas. Eh, y finalmente, también tenemos un indicador eh, de pesquería sobreexplotada. De nuevo, no es cualquier pesquería, son aquellas que tienen problemas de conservación. Eh, y en ese sentido, eh, ocupamos ¿no es cierto, especies eh, comerciales eh, que tienen problemas de conservación y, y que han sido ¿no es cierto por la Subsecretaría de Pesca eh, como eh, en estado de sobreexplotación o colapsada. Eh, digamos, estas son eh, cifras oficiales. Eh, y utilizamos la zona de crianza y reclutamiento eh, de tres especies que tienen estos problemas de conservación, la melusa del sur, que sabemos que está sobreexplotada, eh, y la melusa de tres aletas y la melusa de cola, eh, que están eh, en estado de colapso, ¿no es cierto? Eh, y de nuevo le asignamos un valor máximo de 5, eh, donde eh, digamos, se sobreponen con estos cuerpos de agua relevante. Eh, y aquí tenemos, eh, digamos, el resultado final de, eh, de, de estos diferentes indicadores eh, de eh, exposición eh, ante el escape de salmones. Eh, y primero que nada, tengo que decir que eh, eh, la verdad es que la información eh, de la biodiversidad marina eh, de estas dos ecoregiones, la verdad es que es bastante limitada. Eh, si bien en las últimas décadas se ha avanzado mucho en levantar información. Eh, yo creo que existen zonas todavía de la Patagonia que no sabemos eh, eh, a qué está expuesto eh, este ecosistema ante eh, diferentes actividades humanas y en particular la semolicultura. Eh, entonces hay limitada información. Eh, sin embargo, eh, con la información disponible, ¿no es cierto?, de estas especies y ecosistemas que recién les le, le mencionaba, eh, podemos decir que eh, a nivel general toda la Patagonia es, está expuesta de alguna forma eh, en diferentes niveles a los escapes, al impacto de los escapes de salmones. Eh, el 66% de estos cuerpos de agua eh, relevantes eh, tienen exposición alta o media alta. Eh, entonces, dos tercios ¿no es cierto? de estos eh, ecosistemas marinos están, eh, de alguna forma, son altamente sensibles e impactados a estas salmones, eh, escape de salmones. Eh, en particular, los valores más altos de exposición están en el sector de Isla Magdalena Melimoyu, el canal de Chacao y el fiordo Comau. ¿Cierto? La ecorregión chiloense, eh, con niveles medios altos se encuentran varios fiordos, el eh, San Aysén, Esteroquitralco, Puyuhuapi, eh, Reñihué, ¿no es cierto? Eh, el mar interior de Chiloé, el archipiélago de Chonos eh, y el estrecho de, de Magallanes, eh, con niveles eh, medios altos, eh, y finalmente... Eh, le, digamos, a grandes rasgos se puede ver que quizás la ecoregión eh, chiloense, eh, que ¿no es cierto?, desde Chacao hasta Taitao estaría mayormente expuesta en comparación con la zona sur, ¿no es cierto?, de eh, la ecorregión de Fiordos y Canales. Eh, eso era, eh, muchas gracias. Gracias, gracias Felipe por tu presentación. Eh, mientras se prepara, nuestro colega eh, Andrés Olivos eh, Andrés, ¿estás por ahí? Eh, quisiera invitar nuevamente a, a todos a que utilicen las plataformas y hagan sus preguntas para, tratar de, sí, para tratar de responderlas al final en la mesa redonda. Perfecto. Andrés, eh, ¿tienes que cambiar el display? Sí, dame un segundo. No hay problema. Y vamos a poner el láser. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Eh, Andrés nos va a hablar de dónde pueden establecerse nuevas poblaciones y especies de salmonios en el sur de Chile. Andrés, te dejamos. Es, muchas gracias, muchas gracias a Cristian y muchas gracias a, a, a todo el equipo eh, que, que formó DORIS por la invitación a, a este simposio eh, y gracias a, todo lo, a, a la audiencia que nos está escuchando también. Eh, con Iván preparamos una presentación que se enfoca en, en el riesgo, en, en la sensibilidad, el esta, establecimiento, en la naturalización, invasión, como se le diga, de estos salmonios que se escapan. Eh, que, bueno, todas nuestras preguntas son súper importantes en nuestro equipo, pero esta es una de las más importantes porque representa el riesgo de la perpetuación de estos escapes como amenaza y su impacto en el ecosistema. Eh, y, y cuando uno analiza cualquier invasión, el riesgo de invasión está determinado por tres componentes principales. Eh, uno que es eh, la presión de propábulo, es decir, la fuente de estos invasores que estamos poniendo en el ecosistema y el 99% de las veces está, eh, esto es eh, eh, por, diseminado por el humano. Eh, también necesitamos analizar la invasividad de la especie, es decir, su capacidad de invadir nuevos ecosistemas, su adaptabilidad, su plasticidad. Eh, de invadir este ecosistema receptor y también tenemos que evaluar la resistencia ambiental que es eh, que puede ser dividida en abiótica y biótica es decir la resistencia físico climática que hay en el ambiente receptor y la resistencia biótica que está que es eh, a través del alimento y de, de predación por ejemplo y competencia en nuestro trabajo como nos hablaba Maritza Sepúlveda, principalmente representada por lobos marinos y pescadores en esta presentación vamos, vamos a cubrir principalmente la invasividad, muy brevemente, y la resistencia ambiental abiótica para la reproducción de, de salmónidos. En nuestro trabajo como equipo, eh, estamos tratando de ayudar a responder la sensibilidad a largo plazo, eh, y nosotros vamos a cubrir esta, esta, estos dos indicadores. Entonces, nuestro objetivo va a ser mapear la sensibilidad de ambientes dulce acuícolas al establecimiento de salmónidos fugitivos que en otras palabras es encontrar los ambientes idóneos para la reproducción de, de estas tres especies de trucha, salmón atlántico y salmón cojo. Y muy brevemente vamos a ver la invasividad solo con esta slide. Eh, no, tenemos, no, hay, no existe evidencia experimental que compare eh, la invasividad de estas tres especies, eh, pero sí tenemos evidencia empírica eh, en la región, conocimiento empírico en la región y en, en, en otras partes del mundo, en, en el éxito que han tenido como, como invasores. Y para eso tenemos que ver la presión de propáculo eh, acumulada, histórica, para las tres especies. En nuestra región sabemos que para Atlántico es muy alta, cojo ha sido alta y para Tucho también ha sido alta. No tan alta como Atlántico, pero alta. Sabemos que Atlántico ha tenido baja o nulo, nulo éxito realmente. Cojo ha tenido bajo, pero ha, 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 han tenido éxito reproduciéndose si han visto papers de Konrad Gorski o, o eh, Chalde en eh, Magallanes ha sucedido, han encontrado evidencia de que pueden estar reproduciéndose. Y en trucha arcoíris, claramente el éxito es muy alto. Eh, están en todos lados, eh, esencialmente. Y también vemos que en otras regiones, Atlántico también ha tenido un éxito bajo, Salmón Cojo medio, porque ha sido invasor especialmente en el hemisferio norte, por ejemplo, eh, en, en la zona de los grandes lagos en Estados Unidos y Canadá. Y la trucha arcoíris ha invadido todo. Entonces... Nosotros percibimos que Salmón del Atlántico tiene una invasividad baja, cojo media y trucha arcoíris alta. Y a esto le asignamos un índice de 1 al 5 entonces 1, uno, 3 y 5. Si quieren más detalles de la región, pueden ver este paper que varios de este equipo participaron en ese momento, eh, eh, analizando el, el éxito diferencial de esta especie. Entonces, saltemos a, aquí es un ambiente idóneo para la reproducción. Eh, no es una pregunta tan fácil y en el hemisferio sur no tenemos mucha información de campo de esto. Pero sí sabemos varias cosas de, de, del hemisferio norte. Sabemos por seguro que necesitamos ambientes lóticos, o sea, aguas dulces que se mueven, que tengan caudal permanente, pero que sean de baja energía, o sea, que no sean muy rápidas, que no exijan mucha energía para el pez de mantenerse ahí. También sabemos que necesitamos frío. También sabemos que necesitamos aguas prístinas, poco contaminadas, oxigenadas, sin efluentes humanos, eh, sin muchos nutrientes o eutrofización. También sabemos que necesitamos sedimentos apropiados para el desove y el refugio inicial, y también está asociado el éxito reproductivo, eh, especialmente para el desove, en el intercambio hidroeléctrico, eh, este intercambio de aguas subterráneas y aguas superficiales que oxigena y enfría el agua y puede ayudar al desove y, y a la incubación de los huevos. Y por último necesitamos eh, una buena interacción entre cotonos acuáticos y terrestre y productividad bentónica que está muy asociada al éxito que van a tener los juveniles que nacen ahí, a la alimentación eh, y a la sobrevivencia de esos juveniles. Y por último, y súper importante, es que también necesitamos conectividad al mar, porque son especies anádromas que necesitan poder navegar entre sus ríos de reproducción y el, el océano para la alimentación y, y su fase oceánica. En Chile. No sabemos mucho, sí sabemos por seguro obviamente que tenemos agua dulce, sabemos que tenemos caudales permanentes, estamos en, en un clima frío, templado y subantártico, sabemos que tenemos aguas prístinas en la Patagonia, eh, pero no sabemos muy bien dónde ni cuánto eh, de estas características tenemos en el paisaje. Sabemos que existen, sí, pero no sabemos su distribución. Y hay algunos métodos para hacerlo. Nosotros llevamos trabajando con este modelo que se llama el potencial intrínseco del hábitat para, el, para el, 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 la reproducción y cría del salmón del Pacífico. Fue desarrollado originalmente para el salmón del Pacífico. Eh, y depende principalmente de variables físicas de la morfología, morfología fluvial. Eh, incluye caudal medio anual, gradiente, confinamiento del valle y la conectividad anádroma. Y la interacción de estas cuatro variables intenta hacer una proxy a todas estas características que nosotros relacionamos más directamente con el éxito reproductivo de Salmón. Y muy importante, todas estas variables son obtenibles a través de modelos geodirológicos basados en modelos de elevación digital y clima, precipitación principalmente. Burnett en su paper seminal, seminal eh, del Intensive Potential, del, del, Habitat, del potencial del hábitat, lo hizo, desarrolló para, para Salmón-Cojo y para... Eh, trucha en su fenotipo de cabeza de cero, su fenotipo anádroco, eh, pero esto demostró tanta utilidad que se ha aplicado para muchas otras especies, incluso de salmonio, incluso para el, para el castor americano, que también es una especie importante en Chile, ¿cierto? Eh, nosotros entonces, usando esta aproximación, eh, que es un método súper parsimonioso y, y súper generalizable, eh, entonces es apto para transferencia. Siempre hay que tener cuidado con las transferencias de especies, de modelos de distribución. Pero por eso elegimos esto: súper suave parsimonioso. Y elegimos y adaptamos eh, estas relaciones para cada especie, basado en regiones extensas, tratando de, de, de considerar todas estas posibles historias de vida y eh, plasticidad fenotípica. Eh, podemos ver que requieren diferentes, tienen diferentes preferencias por el hábitat. Eh, Aquí el de arriba, perdón, no es gradiente es velocidad. El resto eh, vemos que hay diferencias. Cojo es por lejos el, el pez que prefiere eh, eh, cuerpos de agua más pequeños con menor caudal y Atlántico y, y, y trucha tienen eh, requerimiento un poco más parecido. Eh, entonces nuestro flujo de, 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 de proceso eh, tiene estas seis etapas para este estudio. Partimos con un modelamiento eh, de drenaje, un modelamiento hidrológico, en el que ponemos el modelo de elevación digital y, y modelo de temperatura para hacer este modelo de acumulación. Segment, de, delineamos las cuencas, delineamos los ríos y particionamos lo, los, en segmentos de 100 metros los ríos, para después caracterizarlo en base a esta eh, caudal, gradiente y confinamiento del valle, de manera que podamos eh, determinar qué tipo de ríos. De, de hábitats estamos hablando de ambiente hidrológico y también hacemos eh, usamos eh, estaciones hidrológicas de la DGA eh, para, para calibrar este modelo de, de caudal anual medio esta, eh, lo accedimos a través del grupo de cambio climático CR2 paralelamente adaptamos y eh, estas relaciones especie-hábitat basada en potencial intrínseco usando literatura y, y datos de campo también calibramos con datos de campo eh, y procedemos con esas relaciones a hacer este esta estudio, este análisis de conectividad anádroma. Y para eso consideramos los rápidos, las cascadas y, la, y las represas, que, que no son muchas en el área estudiada en Entonces, usando toda esta información, el modelo ambiental y la especie, relación especie-habitat, clasificamos los, los segmentos de río y después clasificamos las cuencas en base al total de hábitat que tienen disponible en la cuenca. Y esto lo conectamos a los, a los CARS entonces acá, acá calculamos un, un índice para hábitats locales que desaguan justo en el CAR y, otros que, y otro índice que, de los hábitats que son próximos que desaguan a, a, en, en, en las zonas adyacentes al CAR y con eso determinamos la sensibilidad, sensibilidad de, de los ambientes a, a la reproducción de Salmonia entonces por ejemplo acá tenemos los CAR de la zona chiloense. Eh, eh, en este ejemplo estamos hablando del seno perlocaí el 2, entonces para el, para el CAR 2 lo que hacemos es eh, encontramos todas las cuencas que desaguan ahí que tienen acá solo estamos mostrando las cuencas que tienen potenciales hábitats para salmón del atlántico en este ejemplo y también tenemos el índice 2 en el que creamos un buffer de 100 kilómetros determinado por rutas euclidianas desde el CAR, o sea la navegación más eficiente que podría tener un pez eh, saliendo de, 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 la, de la región y vemos todas las cuencas que desaguan en esa área andrés en 10 eh, minutos Ok, oh. entonces los resultados rápidamente, esto es lo que obtenemos eh, para cada especie, esto es un ejemplo para salmón del Atlántico, vemos que hay bastante heterogeneidad en el ambiente, vemos que hay focos en, en, en Chiloé, en, en la zona de, del, del yanquivo el río Maullín y también Cisne, Futaleufú se ve claramente que hay una heterogeneidad, y también se ve abundancia de hábitat disponible en, en las cuencas pequeñas de Magallanes. Y, si, y cuando lo asociamos al, al CAR desde la perspectiva del CAR, vemos que también hay una distribución heterogénea. Por ejemplo, aquí para el salmón del Atlántico, vemos que se concentra principalmente en, al, cercano al continente, más que a las a la, a la zonas de las islas y canales. O sea, necesita estar cerca de cuencas más grandes. Eh, esos, esos, esos CAR van a tener un mayor riesgo. Y también se ven patrones eh, latitudinales ¿cierto? Se ve que van disminuyendo. Eh, la, la disponibilidad de hábitat a medida que vamos yéndonos hacia el sur. Eh, algo que pasa también con cojo eh, y también con trucha. Eh, la trucha en Magallanes de hecho tiene ya súper poco eh, potenciales hábitat, hay disponibilidad de hábitats. Pero también para terminar recordemos que la sensibilidad a largo plazo no es solamente... Eh, la invasibilidad y la resistencia eh, biotic, abiótica, sino que también tenemos que incluir la resistencia biótica, que es lo que nos habla Maricha Sepúlveda, de la depredación de, de lobos y pesca artesanal que genera sobre los escapes, que eso termina siendo, esto podría ser más, esto detiene la sensibilidad, reduce la sensibilidad. Y combinando los tres índices, podemos ver finalmente hacer una comparación entre especies, ya que estamos incluyendo la invasividad también para, para evaluar el, el, el riesgo final, que así que no le voy a pisar los talones a Dori, voy a terminar abruptamente acá, ya que estamos eh, fuera sin tiempo, eh, y sin antes agradecer, me voy a despedir, eh, eh, sin primero agradecer a Dori, Soto y a todo el equipo, y a gente a colaboradores acá de Estados Unidos que nos han ayudado mucho al, al desarrollo de los modelos, al, eh, al acceso a los datos, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias y le doy el pase a Cristian y a Doris para la última presentación. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la presentación. Mientras se prepara nuestra colega, la doctora Doris Soto, eh, nuevamente aprovecho de invitar a todos para que hagan sus preguntas. Nos han llegado bastantes ya y que las vamos a, a tomar en la mesa redonda al final de la presentación. Doris, ¿estás allí? Perfecto. Sí, estamos aquí. Nuevamente, muchas, muchas gracias. Ya tengo la, la, la pantalla acá. Muchas gracias a todos. Eh, creo que han sido todas las presentaciones extremadamente interesantes y, y espero eh, contribuir ahora un poco a cerrar esta, esta iniciativa. Como ustedes han visto, lo, los distintos investigadores y presentadores han ido mostrando partes de lo que significa este, este modelo, esta propuesta eh, para hacer un análisis de riesgo eh, que aborda los, los principales impactos de los escapes de salmón en estos ecosistemas del sur de Chile. Eh, aquí puse solamente el logo del INCAR, podría haberlos puesto todos y se habría llenado la pantalla. Este es un trabajo muy colaborativo. Bueno, el objetivo de la iniciativa realmente es estimar los riesgos de corto plazo y de largo plazo asociados a los escapes por cuerpo de agua relevante. Ahora, lo más importante de esta presentación y del trabajo que tenemos ya más o menos listo es la propuesta metodológica de tipo participativo y con base a criterio experto. También eh, decir que estimar los riesgos, esta es una estimación de riesgo de nivel comparativo, es decir, el... El valor de riesgo en sí tiene, tiene, tiene valor en la medida que comparamos distintos sitios y hay sitios de más riesgo y de menos, de menos riesgos. Eh, así que eso está, está tanto para el, para el análisis de corto plazo y de largo plazo. También nos interesó mucho y, obviamente, lo hemos ido logrando: identificar brechas de conocimiento que son relevantes para mejorar eh, nuestras predicciones, ¿no es cierto? Para mejorar las matrices de riesgo. Obviamente, todo esto va sirviendo para. Eh, aportar con recomendaciones a las políticas públicas. Lo que presentamos eh, hoy día es solamente un avance del trabajo, es decir, está, eh, continuamos con este trabajo y hoy día se han mostrado cosas muy interesantes, pero hemos ido cerrando algunas partes de, de esta investigación. Bueno, para, para dar una idea de, de la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando, cuando tenemos peces en, en, en un centro cultivo, en, en, en balsas, ¿no es cierto? Eh, y hay escapes. Hay, hay una serie de eventos que ocurren, ¿no es cierto? Cuando se escapan los peces, podría haber una proporción que se recaptura, que lo debería recapturar la misma empresa. Sabemos que hay captura por parte de la pesca artesanal. Sabemos que hay algo de consumo por parte de lobos marinos. Sospechamos que hay una mortalidad natural. Hay peces que no aprenden a comer. Creemos, por ejemplo, que el salmo sala tiene mayor mortalidad, por ejemplo, que la trucha o que el cojo. Y, y todo esto, finalmente, aquellos que sobreviven, eh, tenemos lo que nosotros llamamos un riesgo de corto plazo, que son aquellos riesgos que por, podrían durar tres a cuatro años después del escape, y eh, que, que son esos mismos individuos escapados, que pueden predar sobre la fauna nativa, pueden competir con la fauna nativa, podrían diseminar enfermedades, ¿no es cierto? Ahora, si. Si estos peces, algunos de ellos sobreviven aún más, se, se reproducen y, 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 digamos, establecen poblaciones, tenemos lo que se llaman riesgos de largo plazo. En, en la presentación de hoy me voy a centrar especialmente en lo de corto plazo, porque, como mostró Andrés, los riesgos de largo plazo son. Hay varios elementos de alta eh, complejidad que, que, podemos, eh, que podemos ir discutiendo y estamos avanzando en eso. Bueno, la. la la, el formato y la metodología de riesgo eh, que estamos usando se basa en el trabajo que venimos haciendo, eh, como expliqué antes, como en cara hace prácticamente eh, dos años o tres años, donde hemos estado tratando de caracterizar los ecosistemas al, alrededor de donde se cultivan los salmones, con un enfoque ecosistémico eh, al, al desempeño y a los potenciales impactos. Y estamos usando en este minuto una adaptación de una matriz de riesgo que propuso el, el proyecto ARCLEAN, que esencialmente es una modificación de una matriz de riesgo eh, típica, ¿no es cierto?, de, de probabilidad por magnitud. Y, y en, esta, en, esta, en esta metodología, ¿no es cierto?, el riesgo eh, se divide en tres componentes. La exposición, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que se pueden perder, que ya lo explicó bastante bien Felipe, la amenaza, que es la cadena de impactos que resultan en pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos como resultado de los escapes de salmones. Y la sensibilidad o susceptibilidad, que son los aspectos y cualidades de los ecosistemas que los hacen más frágiles o más sensibles a sufrir estos impactos. Por ejemplo, la ausencia de controles naturales y humanos sobre los escapes, eh, la posibilidad de que exista suficiente alimento, etc. Bueno, eh, nosotros construimos entonces matrices de riesgo semi-cuantitativas donde el riesgo es, eh, es el, el producto de estos tres eh, componentes. Eh, vuelvo a insistir que estimamos riesgos de corto plazo para cada especie eh, relacionado con los impactos inmediatos de los escapes y los riesgos de largo plazo que consideran el establecimiento de poblaciones asilvestradas. Se, con, se construye una serie de indicadores que ustedes ya lo han visto para cada uno de los componentes basado en la, en la información disponible se utiliza el sistema de puntajes eh, para clasificar la distribución de las variables que conforman cada indicador en todos los cuerpos de agua relevantes. Y los indicadores dentro de cada componente tuvieron en general si, similar peso. Esto es algo que todavía estamos discutiendo, ¿no es cierto? Porque hay algunos que pueden tener más peso que otros y hay algunos que podrían ser condicionales con respecto a la aparición de, de, de otro, de, al uso de otro indicador. Se estimó el valor de cada componente como la media de los indicadores utilizados. Y, y finalmente la estimación de riesgo, por ahora le estamos dando un peso similar a los tres componentes. Vuelvo a insistir que los valores de riesgo tienen un carácter comparativo. Eh, bueno, Cristian ya les mostró y han, han visto eh, estas, eh, estas unidades de estudio que, que corresponden a, a una unidad operacional, porque nosotros sabemos que en estos cuerpos de agua se genera eh, la amenaza. Y sin, pero sin embargo, el impacto podría cubrir áreas más extensas. O sea, no tenemos certeza que los salmones que se escapan aquí en el seno de Rolón-Caví o en el estuario permanecen. Podrían moverse hasta otros, eh, a otros sectores. Así que es posible, especialmente en el riesgo de, de, de largo plazo, que nosotros eh, decidamos trabajar con, con macro. Eh, unidades, ¿no es cierto? Y a lo mejor vamos a trabajar acá con esta provincia de Chiloé, luego el norte de Aysén, Estamos discutiendo eh, ese tema todavía. Ya quedó bastante claro que la distribución de las tres especies también eh, muestra una dominancia de, de Salmo Salar y, y que es más clara, por ejemplo, en algunos lugares, eh, en algunos lugares de Aysén. Bueno, aquí está una, una imagen gráfica de, de, lo, de lo que constituye esta matriz. En la amenaza tenemos. El indicador del número de peces sembrados por cuerpo de agua relevante acumulado. Eh, un indicador de peces escapados por cuerpo de agua acumulado. Un indicador de sobrevivencia natural. Y un indicador de impacto trófico que se basa esencialmente en, en la presentación eh, que hizo eh, Daniel. En la sensibilidad tenemos esencialmente eh, dos componentes que hemos medido, porque aquí hay cosas que realmente estamos sospechando tenemos proxies, no es cierto, pero que no hemos podido medir. La, lo que hemos, los indicadores que, se, que tenemos mayor información cuantitativa son eh, son tres: los escapes, no es cierto, eh, la cantidad de peces que, está, que se han sembrado y eh, establecimos también un indicador para la distribución de la pesca artesanal basada en, en la información sobre sobre embarcaciones y pescadores asociados a las caletas artesanales en las bases de datos que nos proporcionó Cerna Pesca. También en la presencia de lobos marinos. Y obviamente eh, un elemento de sensibilidad es la ausencia de estos, eh, de estos depredadores. Entonces nosotros trabajamos así con los indicadores. También podríamos incluir competidores, pero, pero todavía no hemos trabajado en este tema. Y también un indicador para la presencia de alimento adecuado abundante. También aquí tenemos interacciones interesantes, porque en aquellas áreas que tienen alta presión de pesca eh, es probable que haya menos competidores para los salmones, pero también si la presión de pesca, por ejemplo, es sobre sardina, podría haber menos alimento para los salmones. Entonces hay una serie de, de elementos complejos que también podrían significar interacción entre los indicadores. Aquí estamos siempre hablando de los riesgos de corto plazo, o sea, ese intervalo que podría ir entre 1 a 3, 4 años del momento en que, de que ocurren los escapes. Y la exposición ya lo explicó Felipe, ¿no es cierto? Tenemos por lo menos cuatro indicadores importantes que tienen que ver con la presencia de áreas marinas, eh, la cercanía, la importancia regional de la biodiversidad, las especies amenazadas piscívoras y las áreas de crianza y, reclut y reclutamiento de especies relevantes. Eh, hay un elemento más en el cual estamos trabajando, particularmente mi colega Jorge León está tratando de construir un indicador de condiciones climáticas extremas. Es posible que haya áreas que están más expuestas a eventos climáticos extremos que otras, y esperamos agregar ese, ese indicador. Cuando nosotros hablamos de los indicadores de largo plazo, que es la, se basa en la presentación eh, que hizo Andrés, tenemos estos mismos elementos, pero además tenemos que considerar estas condiciones de, de invasibilidad de los ecosistemas, también como otro elemento de, de sensibilidad. Si hay ecosistemas que tienen la, el, el potencial de, de aceptar, de recibir. A, a los salmones y a otros ecosistemas que no tienen esa, esa capacidad. Así que este, esta es la, la diferencia más importante con los riesgos de largo plazo. Bueno, no me voy a referir mucho a esto, pero, pero simplemente quiero decir que usamos la información tanto de la presencia de la, de la, de la pesca artesanal en términos de, de, de número de pescadores y de embarcaciones. Y también eh, estimamos la, eh, el potencial impacto de predación que tiene la pesca artesanal en base, por un lado, al estudio que mencionó Daniel, que se hizo eh, sobre el seguimiento de los escapes que ocurrieron en Huar en, en el 2018, eh, donde nosotros estimamos la recaída eh, de la población y, y, la, y la recaptura o la captura por pesca artesanal. Hicimos lo mismo con, eh, con los datos que nos proporcionó Blumar para el escape del centro de Caicura, donde aproximadamente 103.000 peces realmente se escaparon, y entonces estimamos un, una tasa de, de, de captura por parte de la pesca artesanal que podría variar entre, entre 20% o 30%, pero también podría ser que la estemos subestimando, porque realmente no hemos tenido la capacidad de tener una buena evaluación de, de, la, de esta capacidad que tiene la pesca artesanal. Bueno, el análisis multifactorial del riesgo puede ser extremadamente complejo. Como ustedes ven, hay muchos componentes y elementos relevantes. Porque conocemos los cuerpos de agua donde se genera la amenaza, como dije, pero no podemos estimar por ahora la extensión geográfica de los impactos. Eh, y, y por ello, para los impactos de corto plazo, nos delimitamos a, lo, a los cuerpos de agua relevante, pero para los de largo plazo probablemente vamos a tener que, que, que acordar otros bordes, ¿no es cierto? Eh, porque, obviamente, como ya dije, solo tenemos información cuantitativa y comparable de algunas variables, pero no de otras, y eso es muy importante. Por eso, las matrices de riego se basan en estimaciones e indicadores semi-cuantitativos y análisis eh, con modelos y aproximaciones más complejas son posibles en la medida que mejore la calidad y la cantidad de la información. Bueno, algunos de, la, de los resultados eh, eh, iniciales que tenemos, por ejemplo, de riesgo asociado a escapes de sarmosalar para cada eh, cuerpo de agua de relevante, y aquí hacemos una comparación cuando normalizamos por área o no normalizamos por área. Eh, cuando no, no hemos normalizado por área, obviamente tenemos riesgo bastante importante aquí en el, en el seno de rolón en el área de Quinchao, el Estero Walker, Canal Costa, que está muy, muy influenciado por la gran cantidad de salmones que se, que se cultivan y también en algunos casos por los escapes. Pero cuando, minutos, Doris. Gracias. Cuando reducimos por el área, lo que podemos observar, por ejemplo, es que incrementan los riesgos en Magallanes. Esencialmente porque aquí tenemos cuerpos de agua mucho más pequeños, mucho más acotados, de tal manera que un escape en un cuerpo de agua más pequeño puede tener un impacto mayor. Aquí tenemos eh, nuevamente los riesgos asociados a escape de sal, salmo salar eh, de corto plazo y aquí yo indiqué con estos, estos símbolos, no es cierto los lugares que, son, que tienen riesgo más altos. y aquí abajo en realidad lo que tenemos es la descripción de la matriz con, con todos los elementos la amenaza, la exposición, la sensibilidad. Es interesante por ejemplo que en Magallanes la sensibilidad es muy alta, Esencialmente porque no hay, no tenemos una gran pesca artesanal que pueda recapturar, tampoco tenemos grandes poblaciones de, de lobos marinos, entonces eso hace bastante más, sensi más sensible estar y por lo tanto, entonces en algunos casos el riesgo, el riesgo es mayor. Y eso es, eh, es bastante relevante de considerar. Bueno, ¿cuáles son los factores que podemos modificar para reducir los riesgos? Y estas son recomendaciones para las políticas públicas. Definitivamente podemos reducir la amenaza, cero escapes, ¿no es cierto? Y eso sabemos que es bastante poco posible. Reducir la producción, utilizar salmones monosexo, por ejemplo, si pensamos en el riesgo de largo plazo, esto ya se ha hecho y hay, ya hay eh, digamos, hay, hay problemas con ese tema. Reducir la sensibilidad significaría incrementar la capacidad de captura por parte de la pesca. Eh, pero esto es difícil en áreas menos pobladas, donde no hay prácticamente una gran población de pesca artesanal, que es lo que tiende a ocurrir en la parte sur de Aysén y en Magallanes. Y reducir la exposición. Eh, realmente aquí no podemos reducir la biodiversidad. Lo único que podemos hacer es simplemente reducir la producción de salmón en áreas colindantes con áreas marinas protegidas. Eh, claramente, aquellas áreas que tienen mayor producción, que tienen mayor amenaza, hay que asegurarse de tener medidas de prevención y mitigación más importantes. Aquí tenemos eh, una pequeña modelación donde nosotros reducimos el riesgo al reducir eh, la, la amenaza y la sensibilidad. Y lo que observamos es que si uno reduce eh, la amenaza, por ejemplo, en este caso, eh, se reduce el riesgo y se reduce también cuando reducimos la sensibilidad. En muchos casos, como por ejemplo acá en, en, en Magallanes, si uno redujera la sensibilidad, por ejemplo, si tuviera una gran presión de recaptura o de pesca, ra, rápidamente se reduce el riesgo. Entonces, podemos hacer un poquito de modelación con los componentes que podemos manejar para reducir los riesgos. Me voy a saltar este, el tema de la trucha porque en realidad se parece, excepto que la trucha tiene mayores impactos de trófico. Entonces, la reducción de, de, la, de la amenaza tiene un mayor impacto en la reducción del riesgo. Finalmente quisiera decir que las recomendaciones prioritarias en relación a riesgo frente a, a escapes eh, implican que algunas áreas requieren mayor atención en prevención de los escapes eh, y es urgente, establecer, es urgente establecer monitoreos permanentes. Por ejemplo, para el caso de Salmo Salar, tenemos áreas en la región de los lagos como el área de Quinchao, Yancahué Comao, en Aysén, el estero Walker, Canal Costa, Cupquelán, Quitralco, Puerto Aguirre, Magdalena, Limuyo. En Magallanes, Bahía Tranquila, eh, Córdoba, Petit. Claramente es necesario y recomendable, por ejemplo, utilizar los marcadores genéticos que mencionó Daniel, y ojalá otro tipo de marcadores físicos, como chips, por ejemplo, los salmones cultivados para trazar el destino de los escapes. Aquí necesitamos mejor información. Obviamente las medidas anteriores, eh, esto, todas estas medidas que estoy mencionando, permitirían validar la presente me metodología. Particularmente, sistemas de monitoreo que van eh, muy enfocados a dónde está la mayor eh, amenaza y dónde se encuentran los mayores riesgos. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Doris, por tu presentación. Esa fue la última presentación del simposio. Y primero que todo, quería invitar a todos los expositores que enciendan sus cámaras, ya para poder iniciar. Eh, esta mesa, esta mesa redonda, donde yo les voy a leer preguntas que nos han llegado a través de la plataforma, eh, las diferentes plataformas. Eh, hay bastantes preguntas, eh, lo que me alegra bastante. Eh, imagino que hay bastantes más que quizás no quisieron preguntar, pero deben, deben tenerlas. Esperemos que resolvamos todas ellas. Ok, um, vamos a partir con... Eh, quizás voy a responder unas una, una yo y luego empiezo a, a, a dar a los demás colegas. El colega Eduardo Aguilera pregunta cuál es el sentido de separar los riesgos por especie. No debería considerarse el total. ¿ya? Y además, ¿han evaluado el impacto en función de especie, tamaño de salmones escapados? Creo que podría responder, eh, bueno. Separarlo por especie igual tiene su sentido, porque si uno ve el global, después uno dice, oye, pero ¿qué pasa por especie? Entonces ya tenemos, tenemos la información a nivel de especie, incluirla a nivel global es bastante más sencillo poder incorporarlo. Eh, respecto a la segunda parte de la pregunta, especie tamaño de salmones escapados, buena pregunta, eh, creo que definitivamente es algo que debemos discutir con el, con el equipo. Eh, pero al menos en este momento yo, yo al menos no solicité esa información, pero debería estar disponible. ¿Tienes algo más que decir, Doris? Sí, bueno, yo creo que, que es, esa pregunta es importante y, y nosotros la estamos, la estamos un poco reduciendo, la estamos simplificando cuando le estamos dando una, un tiempo de vida, no siento, de, de tres a cuatro años, suponiendo que incluso los, los individuos que se escapan son, son relativamente jóvenes. Eh, pero no lo hemos abordado y obviamente ese es, es, es un tema que habría que, habría que mirar también. Perfecto. Eh, una para Maritza. Dice, esta la envía Laura González. Hola Laura. Eh, Maritza, ¿a qué se atribuye la separación de salmones eh, mayores al 10% de nitrógeno y salmones menores al 10% de nitrógeno? ¿Esto podría ser la diferencia entre salmones escapados por largo tiempo o recién escapados? Eh, muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente es lo que encontramos. Pensamos que eh, los salmonios que tienen valores de nitrógeno más altos podría deberse allá, eh, peces que se han escapado con, sus, con cierto tiempo y que podrían estar alimentándose de fauna, eventualmente de fauna nativa. En contraste, los que tienen un, un valor más bajo de nitrógeno son los que están ya sea mucho más asociados, ya sea en el centro cultivo o todavía depredando de los pellets que sabemos que los pérez están en su mayoría hechos por, eh, por alimento, digamos, de origen terrestre y eso tiene eh, valores de nitrógeno muy bajos. Entonces, esos salmones pueden ser o de centro de cultivo o todavía están muy asociados a los centros. Perfecto. Una para Felipe. Acá dice, el Ministerio, eh, Camilo Díaz, pregunta. ¿El Ministerio del Medio Ambiente está considerando los impactos de los escapes de salmones? En los lagos, por ejemplo, escapes ocurridos en el, los lagos Yanquihue, Rupanco, entre otros? Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Eh, y la verdad es que, como vieron de las presentaciones, el análisis que nosotros estamos haciendo no está considerando eh, lo cierto, los lagos del sur de Chile. Eh, nos focalizamos básicamente en estos cuerpos de agua relevantes que son eh, marinos. ¿No es cierto? Eh, pero sin duda que en términos de vulnerabilidad y de eh, exposición, eh, claramente los salmones, eh, digamos, los lagos eh, y, y los lagos que se mencionan ahí son mucho más, eh, eh, tienen mayor exposición, ¿no es cierto? Son eh, sistemas más cerrados, eh, eh, con muchas especies eh, nativas. Eh, por lo tanto, en particular, nosotros. No eh, tenemos mayor, eh, digamos, eh, injerencia en, en este tipo de, de ecosistema eh, Pero es una buena pregunta y quizás se puede hacer un análisis incluyendo eh, el, los lagos. Gracias, gracias, Felipe. Eh, hay una, eh, Mauricio Mardones eh, le consulta a Daniel. Dice, eh, más que nada, quiere, quiere aclarar algunas cosas. Dice, el mensaje concluyente de Daniel Gómez-Búchida es que el problema de los salmones escapados no es el impacto en el ecosistema, sino el asunto de la propiedad de los que se escapan, si son públicos o privados. ¿Entendí bien? Saludos. No, para aclarar, gracias por la pregunta. Sí, en, a, veces, a veces cuesta condensar todo el mensaje en 12 minutos, 13 minutos, pero... <coughs> Lo, hay que hablar de impacto a nivel ecosistémico y los seres humanos somos parte de ese ecosistema. Entonces, el mensaje era, era que así como se pueden cuantificar efectos en la biota, y eh, como hablaba ¿no Dorian en la forma de índices, también se pueden, también se podría, ¿no es cierto? Eh, también se deben cuantificar los impactos a nivel, a nivel de comunidades. Eh, costera en el fondo eh, y la forma de abordar eso es mediante mediante aproximaciones eh, desde las ciencias sociales la sociología eh, y consideramos que también es, eh, es, es muy importante hacer esos puentes hacer esa, esas relaciones con, con colegas desde otra que tienen otra mirada no es cierto una mirada un poco distinta a la que nosotros estamos trabajando ecólogos y genetistas en este en este problema Muchas gracias, Daniel. Aquí va un, un par de preguntas que creo que puedo responder eh, brevemente. Ah, por un lado, Laura consulta qué de es la estacion estacionalidad de los escapes en relación a la estación del año. Eh, está la información y en el intertanto revisé y lo que, lo que puedo decir al menos hay 24 en invierno, 16 en otoño, 11 en primavera y 23 en verano. Esa es lo, la información que tenemos los últimos 10 años en términos de estacionalidad y las diferentes especies. Y por otro lado, José Miguel Burgos pregunta, ¿tienen datos de las proporciones de las causas que originan los escapes? Eh, yo no las tengo en estos momentos, pero eso se pueden solicitar, porque por cada, eh, cada escape tienen que indicar, cual, o sea, se investiga cuáles son las causas. Uh, <coughs> otra pregunta para Maritza aparece acá. Alexander Galán Mejía Consulta, ¿por qué las hembras no se subdividen como adultas y subadultas? ¿Y cuál es la diferencia entre salmones mayores o mayores a 10 ppm en nitrógeno 15? Eh, uh -huh. Ya, yo creo bueno, la, la, muchas gracias por, por tu pregunta. La segunda parte ya la, la respondí anteriormente, ¿cierto? <laughs> Respecto de las, ¿por qué no se diferencian las hembras? Eh, ya, a ver, para no alargarme mucho. Porque a ver, en los machos el dimorfismo sexual es muy claro, que tenemos los juveniles, los subadultos, los adultos con, eh, digamos, físicamente se diferencian muchísimo. Las hembras, por un tema de visualización física y también funcionalmente, se dividen en juveniles y ya después pasan a adultas porque rápidamente empiezan a reproducirse. Entonces, tiene que ver por qué nos hace una distinción. En hembras subadultas tiene que ver, para, para, no, para resumir, por dos cosas. Primero, por la, porque no son fácilmente reconocibles en terreno las subadultas de las adultas. Y en segundo lugar, porque funcionalmente ya comienzan a reproducirse. Entonces, ya pasan a, a formar parte del, de la clase de edad adulta, lo que no ocurre en los machos. Espero, espero no haberme enredado mucho con la respuesta. Gracias, gracias Maritza. Aquí hay una que creo que podría responder Andrés, bueno, o, o Doris, dice, esta es la pregunta Tarín Sepúlveda. ¿Existen trabajos sobre el efecto de las truchas café y arcoíris en galáxidos nativos en las aguas continentales patagónicas? Cita a Evelyn y colaboradores, colaboradores del 2014. ¿Sería factible generar programas de repoblamiento para estos galáxidos, por ejemplo puyes, en zonas no aptas para el hábitat de estos salmones? Quizás Dori puede agregar un poco más, pero sí hay trabajos que muestran que eh, truchas café son más piscívoras que truchas arcoíris en ríos. Y efectivamente ellas comen fauna nativa. Uh, no sé, ¿tienes alguna información sobre galaxio? Sí. Es, es difícil. Yo creo que eh, antes de, de, de sembrar galaxio, yo creo que es mejor controlar las truchas. Y es como más natural hacer eso que, que hacer el proceso reverso. Y, y bueno, el repoblamiento siempre hay que tener mucho cuidado. Nosotros pensamos en evaluar la sensibilidad o la exposición de la biodiversidad de agua dulce, pero no pudimos hacerlo porque hay muy poca información y eso también es una limitación para repoblar. No sabemos ni no sabemos con total seguridad qué especies dónde están su genética, la estructuración genética. Eso puede hablarlo más Daniel Gómez probablemente, pero claro, es súper difícil hablar de repoblar por ahora. Gracias por la respuesta. Eh, Claudio Caroca, este creo que podría Doris, responder, le dice: Interesante simposio. Saludos desde Magallanes. ¿Qué pueden decir acerca del daño acumulado por la presencia de salmónidos en ríos, lagos y fiordos? ¿Su presencia es amplia y ejerce en presión directa? Bueno, en, en este caso nos estamos refiriendo esencialmente a, a los impactos. Eh, a los impactos debido al, a la, al, digamos, al, al, al hecho de que los salmones están en vida libre o podrían estar en vida libre. No, eh, no, nos, no, no hemos hecho estudios comparativos. Nosotros hicimos un estudio hace eh, como 20 años atrás donde hicimos ese análisis de todos los ríos y también comparamos los lagos y, y de alguna manera... Eh, en ese análisis mostrábamos que los impactos en los lagos podían ser mayores que, que en los ríos, porque hay mayor heterogeneidad de hábitat en, en espacios pequeños, pero realmente no creo que se hayan hecho estudios comparativos, o sea, dónde, dónde pueden tener más impacto. Uno de los problemas eh, serios es que, especialmente para las especies anádor, más que una vez que salen al mar... Eh, no sabemos a dónde van, o sea, sabemos el caso del Chinook, que se va y se va hasta muy lejos, ¿no? Pero realmente sabemos muy poco, eh, como para, para hacer un análisis comparativo. No sea Daniel, ¿qué, ¿qué piensas tú? Sí, bueno, en relación a Chinook sabemos bastante más, yo creo, de los de la especie anádroma, que más sabemos es eh, Yuria Chinook. Eh, y sabemos que un depredador costero es bien oportunista en cuanto a depredación de pequeños pelágicos, sardinas, en primer lugar, yo creo que es la tal vez la presa más común. Dependiendo de, 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 qué, de qué latitud y qué lugar estemos, en general la zona centro-sur es la, la principal presa. Hacia el, hacia el sur, de acuerdo a datos que muestra Edwin, Niklichek, eh, podría cambiar un poquito la cambia la... Eh, cambia la especie, pero el grupo funcional es muy parecido, que es la truch, es la, perdón, la sardina austral. Eh, pero son depredadores de peces pelágicos, eh, en general los lo salmones chinos ¿Y a dónde migran? No sabemos mucho, la verdad. Eh, sabemos que recorre toda la costa, sí. Eh, se desplaza bastante. Tan al norte como incluso a la latitud de eh, Valparaíso. Hay ya incluso registros de pesca recreativa desde de la zona costera de Chinook. Así que hay, hay más pero, información. Lamentablemente no tenemos mucha menos información de las otras especies. Sino en, en términos de, de estudios comparativos de impacto para distintos tipos de ecosistemas, como digo, nosotros hicimos ese estudio hace, hace 20 años atrás. E Iván también tenía otro, otros estudios más recientes en agua dulce. Pero no, no tenemos suficiente información para, para decir: miren, en este tipo de ecosistemas hoy día hay más impacto que en estos otros, ¿no? Perfecto. Eh, una pregunta para. Esta también fue dirigida a Maritza. Eh, está enfocada en. Nicole Delgado dice: ¿En la literatura científica existe algún indicio de que otros mamíferos marinos de Chile estén controlando el escape de salmónidos tal y como lo hace el lobo marino? Saludos y felicitaciones. Eh, interesante pregunta, Nicole. La verdad, no tenemos evidencia de, eh, de que otros depredadores podrían estar controlando los salmónidos. Sí sabemos que eventualmente aves marinas podrían estar depredando sobre salmónidos, pero obviamente sobre sobre ejemplares de pequeño tamaño. Y hay otros, existen otros depredadores que potencialmente podrían estar depredando, pero la verdad no tenemos evidencia, como podría ser eventualmente lo finostral o incluso las mismas orcas. Pero eh, es... La verdad, no, no, no podemos aseverar, es solamente una mera suposición por ahora. Si Gracias. me permites agregar algo, eh, que nosotros, bueno, mi, mi esposo es pescador deportivo y lo que sí él ha observado es la presencia de guisón en áreas donde, donde él ha estado pescando en zonas costeras, ¿no? Incluso de fiordo. Y, y, y me parece, no me acuerdo si él o alguien más mencionó en algún momento la captura de Bison capturando truchas, digamos, así uh -huh. que ahí tenemos un, un exótico <laughs> teniendo un impacto sobre otro exótico, pero no uh -huh. sabemos qué magnitud tiene eso, digamos. Uh -huh. Perfecto, nos van quedando alrededor de seis minutos para responder preguntas, hay una, dos y tres, creo que tengo una para poder cerrar después, que quizás puede tomar un poco más tiempo, y hay, una, hay dos que llegaron recién, que son... Quizás podríamos responderle brevemente cualquier, cualquier colega del, del simposio. Camilo Díaz, consulta. ¿Se considera en los análisis la información de los escapes desde centros de acopio? Sí, Daniel, ¿Lori, sí. Sí, o sea, en el fondo los datos que tenemos, los datos que tenemos de, de escape son los datos que proporciona eh, la escena Pesca, digamos. Y, y, y hay escape, por ejemplo, el escape de Cojo que ocurrió en diciembre del 2018, ocurrió de, de un centro de acopio, ¿no? De acá en, en cerca de Calbuco. Así que me, me, esos datos están reportados. Sí, e incluso, incluso se utilizaron para los análisis genéticos que mostró Daniel, ¿ya? Para poder tener la línea base de quienes, eh, los que se escaparon y los que se eh, capturaron posteriormente. Gerardo Barrientos. Pérez, consulta. Buenos días, gracias por el simposio. ¿Existe algún estudio del tamaño que sea que aporte algún dato concreto sobre la depredación de especies nativas por salmones escapados? Sí, o sea, está el estudio que hicimos nosotros, que se publicó el año 2000, 2001, donde hicimos un análisis y... Y, y vimos eh, con qué especies eh, eh, compiten eh, lo, los salmones. Eh, también está el estudio que hizo Edwin Miklicek en, en el fiordo Aizen y los análisis más recientes que hizo el, el grupo eh, sobre el escape de Mowi. ¿no? Y hay diferencias, no sé, Daniel, tú, tú puedes mencionar, o sea, claramente la, la, las truchas... Y el cojo tienden a ser más pisívoro, aunque el salvo salar también come, pero come menos, parece. Menos. Sí, correcto. Tal vez en relación a la pregunta, no sé si la, lo que quiso decir el, 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 la, la, la persona que hizo la pregunta es sobre depredación en fauna nativa de aguas continentales, o, o se refería, bueno, si se refería en general, sí, hay Una eh, ambas, yo creo, hay mucha información eh, al respecto. Y. Y sí, nos, lo que nosotros encontramos es que en general, bueno, el salmón del Atlántico tal vez fue el, el, el menos eh, frecuente encontrar después durante la pesca investigación, eh, y, pero, con, pero encontramos algunos ejemplares con, con pequeños pelágicos, eh, lo más probable que hayan sido o sardina. Y, mm, anchovetas o sardinas, y enchovetas completitas, de hecho, en algunos, en algunos estómagos. Eh, y, y también encontramos que otros salmoneos eran más, eran más diversos en su dieta. La trucha tiende, por ejemplo, igual a mostrar estómagos con crustáceos en, dentro del contenido. Y creo hablo vale un poco también de la, de la, de la capacidad que tiene esta este especie, la trucha en particular, de, de ser absolutamente generalista en su, en su aproximación. Digamos. Comen absolutamente todo. No es sorprendente que, que sea una especie invasora a nivel global, digamos. tal vez la, la, de la especie más... Más invasora dentro de los salmones, la más invasora, de hecho, junto al río con la trucha café. Gracias, Daniel. Y creo que con esta pregunta eh, podemos quizás ir cerrando. Eh, Tamara Ojeda Uribe dice: Buenos días. En consideración a la conclusión del informe de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica, en que se establece que la acuicultura en Chile no es sostenible y tiene baja aceptación social y en base al estado actual de la coordinación de acciones entre la ciencia y la industria, mi pregunta para los expositores es, ¿cuál es, la, cuál es su postura sobre la propuesta del plan de acción para la implementación de la Política Nacional de Acuicultura para las próximas dos décadas? Actualmente, en consulta pública por Cernapesca. Bueno, no, si me permiten, muy, muy cortito, yo creo que es una muy buena pregunta. Eh, en en mi, mi, uh, mi posición esencialmente tiene que ver con justamente eh, una agricultura que tiene que estar diseñada y basada en estrategias que consideren los riesgos que, que presenta la agricultura para los ecosistemas, también los riesgos del ecosistema para, para el sector, ¿no? O sea, la, la agricultura tiene que desarrollarse, eh, tiene que planificarse y tiene que evaluarse y monitorearse, considerando permanentemente los riesgos y, y minimizando los riesgos. O sea, ese es un tema absolutamente fundamental. Gracias, Dori. ¿Algún otro colega? Yo, yo quería hacer una, alguna mención. Eh, desde, parte, ¿no es cierto? desde mi rol, eh, desde las áreas marinas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, eh, que no solamente nosotros nos, como Ministerio nos focalizamos en la conservación de la biodiversidad y el ecosistema, sino también eh, ¿no es cierto? empujamos sobre la sustentabilidad eh, de las actividades, de cualquier actividad, y en particular de la salmonicultura. Eh, y en ese sentido, eh, la salmicultura como actividad está eh, más bien regulada por, ¿no cierto? por la ley de pesca, eh, que está bajo el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca y Sena Pesca, Por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos para buscar estos nuevos estándares de sustentabilidad. Eh, pero desde el punto de vista de la conservación, eh, bueno, y, y como decía yo, menciona, hay diferentes categorías de áreas marinas protegidas. Eh, algunas que son más restrictivas, ¿no es cierto? Donde eh, no permiten muchas actividades y, por lo tanto, en esas actividades la salmonicultura eh, debiese estar eh, prohibida o eh, lo más lejos posible. Eh, y después, en otras que son un poco más, eh, digamos, que eh, permiten más uso, eh, los estándares de la salmonicultura deberían ser eh, mayores y, en particular, el escape de especies debiesen ser. Eh, compatibles con estas áreas de, de múltiples usos, eh, teniendo mayores medidas ¿no es cierto? Eh, eh, o prácticas diferentes que minimicen eh, estas escapes y, por lo tanto, la amenaza. Eh, así que eh, yo creo que la, en términos de áreas marinas protegidas, eh, en algunas yo diría que no es compatible la semicultura y en otras tenemos que buscar eh, la forma de que la, eh, la semicultura sea compatible o, o minimizar, minimizar los riesgos. Eh, y, y más de fondo, yo creo que también falta algún tipo de eh, planificación ya más de, de gran escala eh, del territorio de nuestra Patagonia, eh, donde se construya con los diferentes actores, con los diferentes, ¿no es cierto?, públicos, privados, eh, una visión común de qué queremos como vocación del territorio, no es cierto, de este maritorio, que por un lado es altamente productivo del punto de vista bacterio y acuícola, pero también, yo me lo he mostrado, eh, es altamente sensible y está muy expuesto a los potenciales impactos de la semicultura Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, eh, replantear un poco, no es cierto, eh, eh, dónde están pasando las cosas, eh, evitar conflictos y minimizar las amenazas. Eh, y eso eh, requiere, digamos, ponerse acuerdo en un proceso más amplio, digamos, eh, de planificación espacial marina de todo el territorio. Gracias, Felipe. Bueno, sí, ya Christian, estamos... ¿puedo, sí. ¿Puedo agregar una última cosa? No, solamente Tiene es que, que ser eh, bien breve porque queda sí, muy poco eh, tiempo. No es casualidad, no es cierto que la el éxito que hemos tenido como país salmonicultor, digamos, en los últimos 40 años... Eh, han, han construido ¿no muchas instituciones. Esto yo creo que eh, hay que repensar el cuál es la acuicultura de Salmón en los próximos 20 años, y para eso, bueno, hago de lo que de todo lo que ha manifestado Felipe recién y Dori en el fondo. Eh, nosotros lo planteamos en la, en, la, en la carta que mandamos a Science en 2018, que se requiere una participación más activa de nuevos de nuevas instituciones con el mismo Ministerio del Medio Ambiente que no estaba hace 40 años. Eh, y que requieren reformular, yo creo, el, el cuerpo legal detrás de esta actividad que es súper importante para el país, pero que, que en otros aspectos se ha quedado, digamos, atrás. Gracias, Daniel. Ya. Bueno, para eh, ir cerrando, primero que todo, agradecer a, a Doris, Daniel, que estuvieron coordinando y organizando esto, a Felipe, Iván, Andrés, Maritza, todos los presentadores acá, agradecer a todas las personas que nos vieron, que estuvieron haciendo preguntas, quedaron algunas pendientes, algunas poquitas, unas para Maritza, que se las vamos a dejar ahí para que las pueda responder. Eh, trataremos de, de responderlas a la brevedad. Y bueno, para cerrar, bueno, cerrando esto, quisiéramos invitarlo a que primero continúen con la transmisión en vivo, porque ahora eh, viene una presentación eh, que se llama La fotografía y la documentación audiovisual como herramienta de conservación. Eh, Va a seguir, creo que moderando ahora mi colega Karin Gerard. Sí, ahí está Karin, qué bueno. Eh, perfecto, los dejamos y muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias a todos. Muchas Chao. gracias. 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 Hasta luego. Saludos, que estén bien. Chao.